de junio, bienvenidos a Me lo dijo Adela. Seguimos derritiéndonos, seguimos atrapados en este comal que es la República Mexicana. Somos tan solo unas quesadillas a punto de quemarnos. Es una cosa brutal. Hoy al, no sé ustedes, pero a las 5 de la mañana yo era así de no podía más. No, toda la ventiladoras, noche. Ventiladoras, ventana abierta, ¿qué más se puede? No manches. Pero está fresco el estudio hoy. Está horrible. Como que pusieron todo antes. No, hay que, miren, yo sigo en Charlie Sheen. O sea, yo sigo en Charlie Sheen y así Catherine sigue. Catherine sí cumplió. Sí, yo sí en shorts. Ahí está. Ahí está, ahí está. Nosotros no comimos porque dijimos, no va a venir Adela. Yo sí, ahí está, shortcito y toda la cosa. No, bueno, no te vayas a sacar un domingo de la bolsa como Chabelo. Ahí está, toma shortito domingo, y todo. Bate. Bien. No, está cañón, la verdad. Y, es que... Ay. Camisa de lino, la verdad es que sí es una delicia. Pues sí, sí claro. Está cañón, pero aparte, pues lo que ha pasado también, o sea, la familia que murió en Tabasco, el golpe de calor que han sufrido muchas personas, así que cuídense, de verdad parece chiste, pero váyanse por la sombrita. Y vamos rápido con un resumen muy veloz. ¿Qué ha ocurrido en las últimas horas? Bueno, en la mañanera, el presidente López Obrador anunció que Alejandro Encinas se queda como encargado de la Secretaría de Gobernación, porque pues ya renunció a Adán Augusto López. Ahora, retomando el tema del calor, continuará la tercera onda de calor. Habrá temperaturas superiores a los 30 grados en los 32 estados del país. En 12 estados llegarán a los 45 grados de temperatura. En la Ciudad de México, por la tarde, pues esperamos la muy caliente temperatura de 35 grados. Por cierto, aún más caliente está el clima político, ¿eh? Pero bueno, ese es otro tema. La Secretaría de Salud informó que van 8 personas que han perdido la vida en esta ola de calor, justo lo que decíamos al inicio. Esta ola que inició en marzo y que estará mínimo hasta el 20 y después vendrá otra. Tan solo la semana pasada se reportaron 2 muertes, por eso se los recordamos. Es muy importante hidratarse durante el día. Suero, ya son muy ricos. Si no quieren con calorías, hay sin calorías. Pero tómense, yo estoy tomando 2, a veces hasta 3 al día. Pero bueno, en otras cosas, hoy continúa el registro de las corcholatas. La corcholatiza se dejó ir todo para asumir la coordinación de defensa de la Cuarta Transformación. A las 11, Manuel Velasco. A las 12 irá a registrarse Ricardo Monreal. A las 2 de la tarde irá un representante, no va él, un representante de Adán Augusto López. Y a las 5 de la tarde va Gerardo Fernández Noroña. Más tarde y con calmita va Claudia Sheinbaum, quien en su último mensaje como jefa de gobierno pues pidió a simpatizantes su apoyo en el proceso para definir esta candidatura presidencial por su partido. Dijo que México se escribe con M de mujer, con M de madre. Y también dijo que ni un paso atrás en la transformación. Del lado de la oposición, porque hay oposición, aunque no se sienta, bueno, el líder nacional panista, Marco Cortés, reiteró que va a buscar sumar a Movimiento Ciudadano a la alianza opositora rumbo a las elecciones del 2024. Y hace unos momentos, la jueza de Veracruz, Angélica Sánchez, que ya estaba en libertad, pues fue nuevamente detenida esta mañana en la Ciudad de México. Su historia la vieron aquí con ella misma y con su hija hace apenas unos días, y ahora se le estaría acusando de delitos contra la fe pública y tráfico de influencias. Y el diario El Economista pues publicó el ranking Mitofsky, capítulo Gobernadores y Gobernadoras de México. Este mide la aprobación ciudadana a sus gobernantes. En mayo, solamente tres gobernadores superaron el 60%, y fue Ricardo Gallardo de San Luis Potosí, Rubén Rocha Moya y Miguel Riquelme. Así las cosas con los gobernadores. Y ayer se los platicó Adela, pero hoy les tenemos un pequeño avance, porque el próximo martes a las 7 de la noche, en Solo con Adela, una muy buena entrevista, como es el sello de la casa, con el senador con licencia y actual corcholata Ricardo Monreal. La jefa pues le preguntó sobre el video de Claudia Sheinbaum, donde le está reclamando a Alfonso Durazo por las porras del domingo pasado. Y fíjense muy bien lo que dice Ricardo Monreal.
que no estaba prohibido, ¿eh? Yo no sé qué pasó, pero había a la entrada grupos de simpatizantes. ¿Tuyos? De todos. Yo vi, escuché de Adán. Escuché más de Marcelo. ¿Y tuyos? Y míos menos, era un grupo de jóvenes. Pero había un acuerdo de no llevar. No, no había nada. ¿No, no, no había acuerdo? No es cierto. A nadie se le dijo... ¿Y por qué Claudia no llevó? No lo sé. Pero a nadie se le dijo... o sea, era la invitación y el acuerdo era llegar todos juntos y el acuerdo era que lo que acordamos el lunes... pasado, el lunes que nos reunimos en el restaurante arriba de Porrúa, ese era el acuerdo, que lo suscribiéramos todos y que aceptáramos todos las reglas de la interna, de este proceso interno. Esa era la regla, pero nunca se dijo, Adela, yo debo de decirlo con toda contundencia, nunca se dijo, no lleves a nadie, queda prohibido que vaya alguien, porque además no lo puedes contener. Bueno, ya salí de la junta. Hoy fue este quizás el último programa que lo decidí así. Como presidente de la junta, mañana viernes concluye a las 12 del día, que es mi registro, pero ya no voy a aceptar entrevistas en vivo como la tuya, sino hasta después de que inicie el proceso interno. Entonces, fue complicado y, sin embargo... soy un político resiliente. Me siento convencido de lo que hice, animado de lo que hice, con entusiasmo por lo que hice. Y ya prácticamente mañana viernes a las 12 del día tiene efectos mi renuncia a la Junta y a la coordinación del grupo parlamentario y como senador también pedí licencia. ¿Qué te dice tu familia? ¿Qué te dijo? Yo sé que tú eres muy cercano y políticamente también a Marcelo. Mira, podrían ir en buen combo, tú en la Ciudad de México, él en la presidencia. Mira, yo tengo, decidí. Bueno, pues bueno. Ahí está el próximo martes a las 7 de la noche, solo con Adela. No había acuerdo. No, no había acuerdo. Bueno, y sí puede ser que fue después cuando salieron con las reglas, ¿no? Sí, claro. Pues de ahí, pero pues llegaron... Sí, o sea, batucada. Una vez que salieron de ahí, platicaron, puede ser, pero sí. Antes de... Noroña sí cumplió muy bien, no llevó cuenta. Eres tú, tranquilo, sí. Porque sus cuatro familiares estaban ocupados. Claro, ese día. Pero no adoras. ¿Tú llevaste por un grupo de jóvenes. Sí, sí. Pero llevaste tres veces hasta que dice, bueno, un grupo de jóvenes. Y el eventazo de ayer. Sí. Estuvo bueno. Bueno. ¿Qué sigue? ¿Con quién vamos? ¿Por qué no? ¿Saben qué? Tiene ganas, Daniel, de humillar a la selección. Le urge. Pues que arranque, Daniel. Muy buenos días. Es viernes. Viernes de mentadas para la selección mexicana. Y antes de que arranquemos, nada más decir que para todo el programa, para la producción, para redacción, va a venir un desayuno por parte de Juan Carlos Zúñiga, que hizo una apuesta pública y lo pone. Que si ganaba, porque yo dije que perdía México 2-0. Él dijo que por supuesto que yo era un malinchista. ¿Y qué iba a ganar? Y que iba a ganar Estados Unidos, que iba a ganar México. ¿Pero sí. ¿En qué mundo ha vivido los últimos 10 años? Sí, Zúñiga, la verdad es que se envolvió en la bandera. Pero Zúñiga no sabe que hay otros programas y que dijo para toda la producción y todos los programas. No, porque estábamos hablando de este programa, hizo respuesta de este programa y luego él dice, desayuno para el programa y si no... Tú, o sea, yo, sí. Cena para tiro directo. Ah, entonces okay. Fue para el programa. Perfecto. Es para todo, me lo dijo Adela. Sí, 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 perfecto. Que Zúñiga. Somos toda la oficina. Esperamos el día. Y a su vez somos los mismos. Y le dije que no iban a hacer molletes, que iba a ser un buen desayuno. Así que, Zúñiga, esperamos, por favor. ¿Qué pasó ayer? Lo que se les dijo. Se los prometí. Bueno, o sea, 3-0, goleada brutal. Yo me iba con el clásico 2-0. Y pero... a ver, goliza es una humillación. A ver, goliza es una humillación. Luego, minuto 90 y dieron 12 minutos de compensación. ¿Por qué no nos van a meter? Es que los futbolistas mexicanos ardidos, sí. Aquí sí el adjetivo nacos para estos futbolistas porque fueron a golpear a jugadores estadounidenses porque estaban desesperados, porque no podían, demostrando totalmente toda
fuera de los sí. Modales, los modales, me parece muy mal. Estados Unidos fue muy superior. Por las bandas, por el centro, en la media, todo, absolutamente todo. No pasó absolutamente nada. El nuevo Capitán América, que ya sabemos cómo a ellos siempre, al que es el capitán, lo denominan el Capitán América. Entonces, bueno, pues ahí hay que decir que vienen los goles, por supuesto, de Christian Pulisic, del que estoy hablando. Entonces, con esto se marcaba 2-0. Y después Pepi, otro de los jugadores, el 3-0. Así, la goleada. Esto es goleada. ¡Hijos inútiles! Sí, sí, justamente. No, es que en serio, poniendo tristes a la niñez. Deja tú a la niñez. Y volvemos a lo mismo. No ha habido un cambio. Todo lo que se dijo por parte de Diego Coca, que prometió que iba a rejuvenecer la selección, que iba a haber un cambio, que iba a mejorar. Bueno, es que cuando eres joven la cagas más. Tal vez a eso se refería. Exacto. Yo vi el tercer gol, así le prendí de pronto. Y parece que la misma línea argentina, ¿no? En el sentido de que el Tata pues no puso a Santiago Jiménez, prefirió a llevarse a dos jugadores lesionados, y ahora Diego Coca tampoco pone a Santi Jiménez, al Chaquito o al Rebote, como le quieran decir. Ya pongan a un mexicano, o sea, dice, y él es mexicano, ¿eh? O sea, no, nació aquí. De director técnico. Ah, director técnico, sí, ya. Por favor, ya. Pero o sea, según en tiro directo decían que no era la intención de un mexicano, ¿eh? Mira, hay dos apuestas muy fuertes en su momento, que es Miguel Herrera o Guillermo Almada. Esas son la realidad. ¿Almada de dónde es? Almada es uruguayo. Uruguayo. Ya. Entonces no. Pero ve, pobres niños, nosotros crecimos, digo, tampoco llegábamos a mucho más. Sí. Pero viendo a Luis Hernández. Exactamente. García. Luis García. Ricardo Peláez. Al grandote de Cerro Azul, Carlos Hermosillo. Y después de eso viene la generación de Valencia. Brasil. O sea, hoy en día, en México no hay un güey que se desviva como lo hacía Palencia, como lo hacía el Matador Hernández. Que se ponga los pantalones y que sea un ídolo como Jorge Campos. Jorge Campos, por supuesto. Sí. Pero también me iba a referir a Cuauhtémoc Blanco. Esos hombres. Hombres. No hay, ¿eh? O sea, esos capitanes. Sí, no. Ya no existen. Ay, el último gran ídolo fue Cuauhtémoc Blanco. Sí, que lo buen futbolista que fue es inversamente proporcional a lo mal gobernador. O sea, la verdad es que pésimo. No es posible lo que sucede. Y luego, por supuesto, aparece el grito homofóbico por la desesperación. Y aquí, una vez más, a llamarle la atención a FIFA. No a la gente. A ver, lo de la gente y el grito ya hemos dicho que está pésimo. Neandertales que no entienden. Exactamente. Pero a la FIFA, porque volver a decirle, volvemos a lo mismo, FIFA. Aquí sí te metes y aquí sí exiges. ¿Dónde está la cuestión del racismo? No está haciendo caso la FIFA. En esto quiere lavarse la imagen, pero y con el racismo no hace absolutamente nada. Entonces, vamos a escuchar el grito. Sí hay las imágenes del grito. Tenemos también imágenes de lo que pasó en el partido, porque además estaban los directivos. Y resulta que hay ahora un nuevo... ¿Se acuerdan nosotros jóvenes cuando se escuchaba mucho de Hurtado? De este agente de jugadores que el Cruz Azul lo tenía. Ahora hay uno nuevo, Gabriel Argentino, Ragnarik, y pues resulta que estaba en el palco de los directivos. Ahí estaba la bomba, ahí estaba toda la gente de pantalón largo, de los nuevos de la selección mexicana. ¿Qué hace un agente? El agente que puso a Diego Coca. Vamos a ver esto, por favor. Córnea del fútbol mexicano, muy cómodos todos ellos aquí tomando vino, chupando a gusto mientras el fútbol mexicano se cae a pedazos. Aquí están todos ellos, muy cómodos mientras México se cae a pedazos. Todos ellos, aquí están. Todos. Total córnea del fútbol mexicano, muy cómodos todos ellos aquí tomando vino, chupando. ¡Vergonzoso! Pues sí. Entonces, Christian Bragarnik, que es el hombre de barba
que voltea la cámara. Ah, tenemos hasta la foto, la imagen de Cristian Bragarnik, para que lo ubiquen, este agente de jugadores. ¿Qué hace en el palco de la Federación Mexicana de Fútbol? No debería de estar ahí un agente de jugadores que lo termina poniendo a Diego Coca. Pero la parte que más le debe de preocupar a la Federación Mexicana de Fútbol es que ellos siempre se van a esconder, sí, con esas palabras, a Estados Unidos, ¿no? Porque este amor a la añoranza que tiene la afición en Estados Unidos siempre paga que los cientos de dólares por ir a ver a la selección, ¿no? Esto que vimos son videos de gente increpando, agrediendo, mentándosela a todos los hombres que hoy están al frente de la Selección Mexicana de Fútbol. Y bueno, pues ahí está, como les estaban diciendo, cómo se van a esconder a un closet a tratar de hablar. Ese es Cristian. Entonces, bueno. Que se da cuenta perfecto. Y gente que gana lo mismo. Exacto. Aunque a la selección le vaya mal porque le sigue metiendo jugadores a la selección. Así tal cual. Híjole, qué. Entonces. Entre la selección y las corcholatas, güey, ya. Pero fue patético. O sea, antes era, te emocionabas. No, decías, Estados Unidos, les vamos a ganar eso. O sea, todo el imaginario colectivo se volcaba en ese partido. Sí, y ahorita ya ni eso tienes. No, te preocupas. Sí, claro. Ya otra vez nos van. Ahora, ahí te va. Lamentable lo de Diego Coca, porque sale después en conferencia de prensa a decir, hay más que los que quieren que me vaya que los que me quede. A ver, habla del partido. Te humillaron. No tuviste recambios. No supiste qué hacer. Tus apuestas no fueron las correctas. Luego te dice, Estados Unidos trajo a todas sus figuras de Europa y nosotros no. Tú pudiste haber llamado a quien querías, ¿eh? A quien querías. No lo hiciste porque decidiste la primera parte de esta convocatoria llevar a jugadores que no ibas a poner ahorita. Y ahí está, como quedaron fuera varios seleccionados que no tenías ni para qué usarlos. Estados Unidos tuvo una preparación de más de un mes en Arizona. Estados Unidos ha hecho las cosas bien. Para los que decían que no, los minuteros de Estados Unidos. Ahí está, ¿eh? La calidad de estos jugadores que están en las mejores ligas del mundo, que están en los mejores equipos del mundo, que igual y no son titulares, pero son importantísimos. Ya, Casarín nos duele. No. O sea, la ya verdad es que nos duele, ¿no? Pues sí, todavía un poquito. Cabrón, y vale, ¿no? Le vale. Sí. Yo creo que ahorita el mayor encabronamiento es de la afición en Estados Unidos. Ya que te hayan recibido así, ya que te hayan gritado así, ya creo que con esto van a prender las alarmas en la Federación Mexicana de Fútbol y decir, oye, ya ni aquí nos quieren, ¿eh? Les vale. Bueno, pero sigan generando dinero, ¿no? Les vale. ¿Y ahí va a seguir Diego Coca? No, yo estoy seguro que Diego Coca. A ver, sería una tontería cambiarlo ahorita para la Copa Oro, porque la Copa Oro inicia la siguiente semana. Sería una tontería. Entonces, pues ya lo dejas en la Copa Oro. De todos modos, no la vas a ganar. Te lo acaba de mostrar Estados Unidos. Entonces, no la vas a ganar. Pues ya, mejor dejas a Diego Coca en la Copa Oro. Termina la Copa Oro, le das las gracias y ya viene un nuevo técnico que seguramente estará entre estos dos perfiles. O deciden que es momento de traer algún otro extranjero, holandés, francés, español, italiano. Sí, menos mexicano, ¿no? A ver qué se inventan. Porque hoy, por ejemplo, no quieren a Miguel Herrera por lo que hizo. Ok, tienes a Nacho Ambriz. Nacho Ambriz es un verdadero técnico ya hecho, con campeonatos en nuestro fútbol, con experiencia en Europa. Pero nunca les ha gustado porque se ve muy nacional. Porque es moreno. O sea, Nacho Ambriz lo ha dicho. Sí, el racismo ahí está, ¿eh? Sí, lo ha dicho él. Sí, sí, siento, mucha gente lo ataca, sí, por eso. Sí, sí, claro. Sí. Porque es mexicano, porque tiene el color de tez de mexicano, del prototipo. Sí. O sea, se ve muy mexicano, como bien lo dijo Maca. Entonces, bueno, pues eso es un problema. Lo que está muy macabrón, Maquita. ¿Qué? Ana Guevara. Otra vez Ana Guevara. Y pedimos a ver si podíamos hablar con el abogado, porque resulta que ayer el abanderamiento de la selección que va a ir a representar a México, de todos los seleccionados, obviamente, que van a ir a representar a México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que van a ser en El Salvador. Resulta que Ana Guevara termina diciendo que ella no ha recibido ninguna disposición del juez y que entonces no va a hablar del tema. Digo, ay, no, y fue ayer a un evento con el presidente. Sí, ahí fue justamente fue el abanderamiento. Entonces, con unos huevos de lastimar a los atletas, luego por ahí se le pregunta, oye, ¿por qué no están los atletas de natación artística de clavos? Y dice, pues quién sabe, ¿a quién se dijo que no? Y resulta que sí hay dos nadadoras, que sí hay dos que fueron ahí, y dicen, a nosotros nos marcaron a las 11 de la noche, estamos hablando de las clavadistas Samantha Jiménez y Esmeralda Neri, y dice, a nosotros nos hablaron a las 11 de la noche de antier para avisarnos del abanderamiento de hoy en la mañana. Y nos dijeron tal cual, pues es mañana, pero ¿qué creen? Los deportes acuáticos no son bienvenidos. Ah, ¿cómo? Entonces, bueno, ellas se hicieron presente, pero vamos a escuchar a la nota de la Conambre.
No tenemos nosotros todavía la resolución. No quiero hablar del tema. Nosotros no tenemos todavía, no nos ha llegado notificación. Entonces es mitote mediático lo que iniciaron, pero no tenemos nosotros todavía tal aviso ni notificación que tenga que ser así. Por tanto, todavía no se denuncian. Por tanto, pues estoy igual, no sé. Oye, la perdón, pero después ya lo dijiste. No, a ver, es tan respetado y tan claro que pues, es tan válido como el aplauso. O sea, no me tienes sin cuidado. Estoy enfocada en lo que sí me responsabiliza y sí me atañe cumplir y hacer cumplir, que es la ejecución correcta del recurso federal y que les den los recursos, las atenciones y los estímulos a los deportistas que sí van a validar una mentira. Es que enfocarnos y mantener el objetivo firme hacia dónde queremos llegar y qué es lo que queremos lograr. No puedo perder tiempo yo y no me interesa perder tiempo explicando. ¿No? Es decisión del alcalde. No, mi ego está muy satisfecho. Ana, perdón si ya lo dijiste, pero ¿hay algún pronóstico que tenga con nadie respecto a las medallas de centroamericanos? Sí, pero no lo voy a decir. Porque no tiene consecuencia. Ay, disfrútenla, ¿para qué quieren? Bien, cantemos al gallo ganador. Disfrútenla. Esperemos de regreso y pues cuando de regreso si ganan, pues festejamos. Y si no, no me echen la culpa. Ana, tomando en cuenta el discurso que nos diste de unión a los atletas, ¿te arrepientes un poco de las declaraciones que han generado tanta polémica? No. No, partiendo, número uno, yo no las mandé a vender. A partir de ahí, todos tienen libertad de hacer lo que quieran. No me arrepiento, nunca lo dije en un tenor de ofensa, ni tampoco despectivo. Yo también lo hice, y no me arrepiento y no me avergüenza decirlo. Yo también lo hice, y vuelvo a insistir en lo que he repetido con anterioridad. Aquí el factor es el chantaje y la mentira. Entonces, lo que dijo ahorita el presidente de los estímulos, solo la disciplina en controversia ha recibido 12 millones de pesos de estímulos de estos, del presidente, 12 millones todo el equipo. Entonces es muy subjetivo y repito, no es correcto en la forma en la que se dieron las cosas, pero bueno, es respetuoso. Híjole, qué nefasta. Qué nefasta, qué cinismo, lo dije. Qué manera, qué huevos para esa. Pero sí, es que es irreal, qué molesto, su, es. Su cara de póker es como de no me va a pasar nada. No, yo no les mandé a vender. Yo solo no les di lo que necesitaban. Exacto. Luego dice, la verdad no vende porque la verdad está conmigo. No es cierto, Ana. Y dice que los mitoteros de los medios, o sea, nosotros, tampoco es por ahí. Sí hay una resolución del juez. Ya tenemos al abogado del equipo de natación artística, Luis Jiménez. Luis, ¿cómo estás? Te diría que me sorprende, pero te lo dije que Ana no iba a querer cumplir. ¿Cómo estás? De España, acabo de llegar, estoy bajando del avión a sus órdenes. ¿Y oye, con qué noticias te recibimos? Sí, ¿con qué noticias? Porque ibas viajando seguramente cuando escuchaste esto. Sí, pero la verdad es que a mí no me extraña. Más bien lo diferente o lo anormal sería que hubiera declarado en forma positiva, decir que había un análisis, una reflexión y que se habían equivocado. Esa sería la nota, pero la declaración a mí no me sorprende, ¿no? No sorprende. Ahora, lo que sí quiero preguntarte en términos legales, ella dice que no le ha llegado la notificación cuando tú mismo ya lo sabes, cuando todos lo sabemos. Entonces, ¿qué momento legal sigue a partir de esto que ella lo está negando? Es que ahí es donde yo le doy lectura a las cosas, ¿no? Y se los digo a mis clientes. Realmente lo que habla es el juicio, ¿no? Ya sabemos que afuera pues, todos son versiones, por no decir que mentiras. Entonces, yo aquí lo que veo, que creo que hay que hacer notar, son dos cosas, ¿no? La primera, la forma en la que está, pues de alguna forma, conceptualizando una declaración, una
sentencia judicial, ¿sí?, como un mitote mediático, ¿no? O sea, la ofensa ahí o el agravio es para el juez, ¿no? Claro. Y también la ofensa es para la prensa, porque cuando tú me preguntas algo, tienes la confianza de que te voy a decir la verdad, si no, no me lo preguntarías, vas y lo investigas. Exacto. Entonces, cuando un periodista va y le pregunta y ella miente y no hay nada, o sea, a mí lo que me sorprende también es que no exista ningún medio que le diga, oye, estás mintiendo, ya tienes conocimiento, sacaste un documento, una nota informativa o una declaración oficial, a que tuviste conocimiento, pones en la nota el expediente en que he juzgado y dices que vas a cumplir. Y luego sales a los medios y dices que no te han notificado, pues es utensa para ustedes, para la prensa, ¿no? Claro. O para los medios de comunicación. Ya es el máximo cinismo, la hipocresía de una mujer que ha venido a destruir la CONADE, el deporte nacional, que ha tomado revanchas contra ciertos atletas, porque no solamente las de natación artística, que ahorita son sus preferidas. Pero Luis, entonces, digo, queda claro que son mentiras, bien lo dices, todo esto además ataca al juez Agustín Tello Espíndola, pero ella entonces, ya supimos bien si tiene que cumplirse hoy viernes o se tiene que cumplir el lunes la restitución de las becas. De los medios que me han hablado, yo esto que les comento, ¿no? O sea, yo la verdad es que no pongo atención a las declaraciones y me voy al expediente. El término para cumplir está entre hoy y el próximo lunes. Perfecto. Si no cumple, el juez va a sacar un acuerdo, va a ser efectiva las medidas de apremio y va a incrementar las medidas de apremio. Esa es la verdad, porque es evidente que la posición de CONADE es de arrogancia o de soberbia, de decir, pues ante ustedes no me pasa nada, pero eso lo veremos si responde o no responde, ¿no? Claro. Ahí es donde realmente está la verdad. Todos los demás son versiones, ¿no? Oye, Luis, la última vez no te lo había dicho, pero no, la vez que platicabas con Adela, no es la mejor atleta en la historia de nuestro país. Ella es María del Rosario Espinosa. Eso lo podríamos discutir después. También estoy de acuerdo contigo que estaría entre ellas dos. Pero más que decir si es o no, es el hacer ver que, habiendo sido una atleta tan destacada, la manera en que haya caído. Sí, en lo que ha terminado, y a reserva de Rosario, ¿no? No sé si sepan lo que hace ahora Rosario, ayuda a deporte adaptado, sí. Es decir, una actitud de totalmente diferente, ¿no? Exactamente, preocupada justamente porque siga dando algo a los deportistas o a gente que se pueda acercar al deporte, sí, y le cambie su vida, lo que hace Rosario. Exactamente. Sí. Exactamente, entonces yo lo que recomendaría, y porque también evidentemente este tipo de declaraciones solo inquietan a las chicas y a las entrenadoras, ¿no? Y yo les digo es que pues, entiendo que es un sistema como se maneja la información en México, pero si realmente queremos saber la verdad de lo que está pasando, vamos a esperar los plazos de ley para que el expediente mismo te diga la verdad, porque el expediente no miente, ¿no? Oye, Luis, nada más para finalizar, ¿puede pasarles algo en el sentido de que las bajen de los Juegos Centroamericanos, que ayer hayan dicho esto de que no sabemos por qué, y luego sale la verdad de que no las quisieron invitar, que no eran bienvenidas, que además las invitan a las 11 de la noche? ¿Pueden tener esta represalia o no hay manera en que puedan afectar al equipo de natación artística? Mira, o sea, cuando tienes una mente maquiavélica, pues te pueden ocurrir mil cosas, ¿no? Y ya hay antecedentes con clientes míos y hay cosas que han pasado, pero yo creo que con lo mediático que está haciendo, yo la verdad es que dudo que pasaría eso. Eso no quiere decir que no sea posible, pero yo sí tengo mis dudas de que se pueda afectar, porque además están los ojos ya del mundo, ¿no? Usain Bolt ha declarado sobre el tema, es decir, es un tema que se ha vuelto mundial. El mitote mediático de Ana Guevara. Sí. Mundial, ¿no? Así entonces, es. Pues, entonces, pues muchísimas gracias, Luis. Y estaremos al pendiente de si hoy, durante el transcurso del día o el lunes, se restituyen las becas y ahí veremos dónde está la verdad, como bien lo dices. Exactamente. Y por supuesto que en el momento en que exista alguna actualización del expediente, con gusto se los haré saber. Perfecto. Muchísimas gracias, Luis.
un abrazo, saludos a todos. Saludos, saludos a todos. Es que o sea, nos sorprende, pero encabrona. Encabrona, sí, claro, la verdad es que lo que hace sorpresa. La manera en que desdeña a todas las jugadoras, a todas las atletas, perdón, la forma en que lo hace, que diga, no, es que la verdad no quiere salir porque es mejor hablar mal de mí. No, 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 a ver, a ver, a ver. Hay más de 370 millones que no has demostrado dónde están ante la UIF. ¿Ya se te habló por parte de la Comisión Deportiva de los Diputados? La UIF ya es como de chocolate. Ajá, es de chocolate, pero para saber que en total son más de 500 millones de pesos. Ella ha decidido apoyar a Kirill Todorov, que también está por peculado, llevando un proceso en este momento, en libertad, pero está llevando un proceso, también por más de 150 millones de pesos por enriquecimiento ilícito y dónde quedó ese dinero. Entonces, pues, a ver, no son mentiras la nota. La neta, lo que has hecho con la CONAMBRE y la manera en que has destruido... A ver, Guevara. Sí. O sea, la verdad es que es lamentable y veremos en qué finaliza este show. Pero todas las Guevaras roban, miren, ella roba en la CONADE y Wendy Guevara nos roba nuestros corazones. Antes de irnos con Wendy, rapidísimo decir que la Fórmula 1, Gran Premio de Canadá, este fin de semana, no se nos olvide, prácticas libres arrancan hoy a las 11:30 de la mañana, después la práctica libre 2 a las 3 de la tarde, nos iremos a las prácticas libres 3, que serán mañana a las 10:30 de la mañana, la quali será a las 2 de la tarde y la carrera el domingo a las 12, esto en el Gran Premio de Canadá, donde, por cierto, no le ha ido bien al Checo en las últimas carreras del Gran Premio de Canadá. ¿Real? Sí, no le ha ido bien, la verdad, al Checo. Entonces, solamente suma un podio en el circuito de Gilles Villeneuve. Y ya esto fue en el 2012. Entonces, es uno de los más padres, ¿eh? De los más padres, exactamente. Sí, entonces hay que decir que... bueno, pues imagínate, lo hizo con Sauber en aquella ocasión. Entonces, ya está muy lejano. Esperemos que le vaya bien a Checo. Necesita los puntos, necesita alejarse de Fernando Alonso, que ya se le está acercando, que se olvide de, como bien lo platicamos ayer, que se olvide de Verstappen. Primero, ponte a sumar puntos, aléjate de Fernando Alonso y esperemos que le vaya muy bien en este fin de semana. Se ve complicado. Ojalá que sí. Oigan, ya los estamos leyendo a todos, estamos aquí conectados completamente en vivo. Chavarro, no sé, ¿qué opinan ustedes? ¿Está un pelito de ser hater a veces? Sí, sí, sí. Aliviana, a veces. Chavarro, pero es... hay como tres o cuatro, por ejemplo, Chavarro. Los tenemos ubicados. Sí, sí, sí. Gaby Sepúlveda a veces te ama y a mí me odia. Luego, sí. Hay unos que se tienen, ama Maca, Casarín, me odia a mí, o al revés, ¿no? Sí. Diego Alfonso, ¿qué sería de su vida sin nosotros? Diego Alfonso me saluda siempre muy amable y luego me dice, tú. Está bien, Diego. Besos, abrazos, pero Diego. Pero piensen, vean el lado positivo. Qué bueno que nos tienen a nosotros. Porque entonces se fijan en nuestros errores, ¿no? Exacto. En nuestros defectos, en lugar de ponerse atención a ustedes mismos. Qué bueno que nos tienen. Imagínate si no. Sí, tal cual. Si no nos tuvieran. Y Chavarrock me pidió un saludo a los papás del grupo del Facebook. Entonces, Chavarrock, saludos a los papás. Sí, claro. Del grupo del Facebook. De este programa. Sí. Exacto. Saludos a Diego para que no... Te digo, de repente, porque además te saludan bien, bonito, sí, y luego te atacan y luego te vuelven a decir, claro. Sí, estás bien. Sí te quiero, sí me caes increíble. Claro. Sí, exacto. O sea, el Chavarrock luego se pone así. Ayer te leí que dijo, Maca, luego atacar a los hombres. No te pongas tan FIFA. Sí. No te pongas. Sí. Amo a mis compañeros. Claro. Amo a mi papá, amo a la cabina. Sí, no es. A los hombres idiotas no. Es distinto. Es muy distinto. A los hombres machos no. No, diferente. Exacto. Que además, o sea, Ana Guevara, ¿qué tal con su actitud misógina también al 1000%, ¿eh? Porque sí, sobre todo ha atacado a las mujeres, pero además las declaraciones, ¡hombre! Yo no las mandé a vender, que vendan. Es un desdén. Dice Clara 33, Casarín, Gaby ya te quiere. ¿Saben quién es Clara 33? Gaby también. Pero tiene sus dos personalidades. Es que en serio, nos enloquecen, pero sí, nos encanta tenerlos aquí. Edith dice, las hermanas del mal los amamos. Había una naranjita, ¿no? Había una naranjita. No vi. Aquí está, Jorge Robles. Échalo. Adela manda saludos a Ángel Valverde o Valverde, porque es que la IFAL, según yo estoy tratando de leer, que ya se hizo tu fans y no se pierde la saga por podcast. Eso. Le diremos, sí. Pero mientras te mandamos saludos nosotros tres, saludos. Con todo gusto. Un saludo a todas y a todos en este día. A todos. Dice Lucía Ramírez, gracias Maca por librarnos de nuestro odio propio. Pues sí es cierto, imagínense que no nos tuvieran. Se tendrían que poner atención a ustedes mismos. Claro. No podrían con tanto. Échenos a nosotros ya estamos
bien, pues digamos bien curtiditos. Exacto. No importa lo que tú me digas, porque yo te quiero. Exacto. Sí, claro. Yo te quiero. Te quiero con todo mi corazón. Todo nuestro odio se lo debería de llevar la gente que está chingando todas las bardas del país. Todas. Sí, hay otras personas más odiables. ¿No les sale más barato arreglar los baches? O sea, en serio, que una corcholata dijera, yo no les voy a pintar bardas, les voy a arreglar baches. Exacto. Ya si quieren poner su jeta en el tope, háganlo, pero hagan un bien. En verdad, en el tope hagamos un ejercicio, yo los invito y hasta pueden escribirlo en el chat lo que están en la Ciudad de México. Salgan de su casa y te prometo que no pasas de una cuadra y hay un hoyo. A ver, hay duran bache, tanto los algo. Pinches baches sí. Que uno ya los tiene identificados. Claro, exactamente. O sea, ya sabes que el bache de la esquina, ya sabes, uno antes de llegar al tope, claro. O sea, ya todos sabemos. Que luego te cabras contigo cuando caes en ese, ¿no? Dices, chingas, y ya sabía que aquí está. Hubo uno en periférico en el que caía yo todo, casi todo el tiempo que venía yo, oh, ya me lo sé. Y pues, pero aparte luego dicen, no, es que, a ver, si se te poncha la llanta, ajá, vas a la alcaldía, sí, ¿no? Y te reembolsan. Ajá. Pero ¿saben? Te dicen vía primaria, si es no, vía secundaria. Ajá, no, pero aparte, ¿saben el maldito trámite que es ir a decir eso? Sí. Tómale foto, ahí vas a tomarle la foto, arriesgar tu vida al bache. Porque tienes que demostrar. Que determinen si sí fue ese bache, si no te estás queriendo pasar de listo. Es una pesadilla. Buscan de todas las maneras para no pagarte, no, además. Sale más, sí, barato, claro, además ir ahí, sí, con el muñeco o con yo el talacha. Yo sí hice ese proceso un par de ocasiones y sí es cansadísimo. ¿Y lo lograste? Lo logré de varias ocasiones, logré de siete, digámoslo, en específico, solamente me hicieron el reembolso en dos. ¿Casarín ha sido siete veces? O sea, sí. ¿Que sí estuvo grave o fue algo? No, nada más por tu orgullo. No, 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 pues yo decía, ah, sí, me quieren joder, pues aquí voy a estar yo también. Entonces me sentaba a esperar mi turno. Que te hacen perder el día. No deberían estar en contra de nosotros así, no. Parece que nos odian. Jorge Robles manda un azulito que solo dice Ángel Velarde. Ah, es que el apellido, porque ves que decía Valverde, no sé qué. Velarde, Velarde. Velarde. Y otro azulito desde Londres y en libras. Perfecto. Oh, muy bien. Eso, bien. Ya la libramos. Dice Leo Díaz, saludos desde Londres, siempre los veo. Love you, Maca. Elix Arellano dice, Maca, ayer fue cumple de mi papá, don Peter Arellano, de 69 años. Les mandé mensaje, pero no me hicieron caso, así que saludos hoy. Saludos. Seguramente no se mandaste colorcito, ahí. Pero saludos al don Peter y felicidades por sus 69. Exactamente. Es una edad divertida, dicen algunos. Adolfo Fuentes dice que él nos ama a nosotros cuatro. Ay, bien, Adolfo. Muchas gracias, pues sí. Oigan, a toda la banda. Cuando te inventan una multa, es mejor pagarla que ir a reclamar. Pierdes un día más. Miren, yo siempre pienso que me inventaron las multas. Pero no sé. ¿Sí? Sí, sí. Yo sí de repente he dicho, no es cierto. ¿Sí? Sí, a veces sí. Bueno, en Francia... Sí, sí, en serio. Hace mucho quitaron las fotomultas, ¿no? Porque pues en la fotomulta ahí sale tu cochecito haciendo una tropelía, ajá, ¿no? O yendo a exceso de velocidad. Pero... cuando te tomaban de frente en Francia, lo que pasó es que esa foto, esa multa, llega a tu casa. Sí. Ah. Entonces tú la abres. Y cuando la abrían muchos franceses en su casa, pues cachaban a la pareja que les andaba poniendo el pie. ¡Ándale! Porque se veía con quién iban. Exacto, decían caca. Sí, ¿de qué? ¡Qué idiota! O sea, infractor infiel. Infiel. Pero le quitaron entonces las fotomultas así. Porque estaban causando un daño. Sí. Un daño a la familia. Está inaudito ese dato. Claro. Es una de mis noticias favoritas de toda la vida. Pasó hace años, pero... Mira, ve, Camilo dice, cuando te inventan una multa, ya es mejor pagarla que ir a reclamar. Pierdes un día o más. Justo como te comentaba ese mismo mensaje hace un minuto que lo leí. Ah, perdóname. Pues justo por eso estábamos hablando de eso. Perdóname, pensé que era otro. O sea, pensé que era otro. Dice Naim Chávez, Casarín, está fregón que haces interesantes los deportes aquí. Muchas gracias. Porque les gusta Casarín. Muchas gracias. Esa barba cerrada. Sí, es un bizcocho. ¿Podemos hablar del bizcocho de la Casa de los Famosos? Vamos con Fausto. La que sigue, por favor. Fausto, es tu momento. Aquí una dinámica, a ver qué con cuántos colores, no sé, algo pasará con muchos colores. Con algo, muchos colores. Algo inventamos. Que haya colores. ¿Eh? La bandera gay de colores. Comparta. Porque ya estamos en el mes. Oye, pero ahorita que estabas diciendo de Wendy, ¿sí?, que está robándose los corazones, pues salió un video ayer en el que dice que ya está aburrida, que se quiere ir. ¿Cómo no? No te vayas, Wendy. ¿Qué haríamos sin no, ti? No, Wendy.
No te vayas. ¿Qué haríamos sin ti? Oye, yo vi otro video. Es que como que Twitter está lleno de videos de la casa de los amores. Sí, claro. Bueno. Entonces vi otro video donde dice Paul Stanley, estoy preocupado, y está ahí Wendy, ¿no? Peinándose. Y no contesta nada. ¿No quieres saber por qué estoy preocupado? Y Wendy, no, no me importa, son tus problemas. No, es que la amo. En serio, yo pensé que no había lugar en mi corazón para nadie. Y ahí está. Empecé a ver más a Wendy Guevara, que de por sí ya la quería mucho aquí con... De hecho, hay mucha gente que ha escrito ahora que, que cuando la temporada 2... Ojalá que pronto haya temporada 2. Pero bueno. Bien. Pues eso, ya salvaron a Ferca también. Van a quedar como... Ya todo el mundo lo sabía, digamos, se veía venir. Sergio, Rivera y Poncho, pues van a ser los contendientes para ver quién sale de la casa. Sergio Mayer y Sofía. Juntaste ahí. Rivera. Ah, perdón, dije, Sergio Rivera. Es un pariente de Jenny claro, Rivera. Sí. Sofía Rivera, exactamente. Sergio Mayer y Poncho van a ver quién... Se van a dar un quién vive ahí. A Sofía quieren por andar dobleteando, por haber jugado... Pues, por lo que explicabas, ¿no? Ellos se enojaron con ella, claro. Pues sí, no les gustó la traición. Muy bien, Sofía. Me cae bien. Y lo ha hecho muy bien. Sí, lo ha hecho... Esa jugada fue grande. ¿No? Y revolucionó toda la casa, estuvo genial. Me gusta más esa Sofía que la aquella que tiene su coraza, que empieza a hacer chistes así ácidos. Esa parte de ella no me gusta. Me gusta más esta Sofía, fíjate, luchadora, incansable, contra el heteropatriarcado. Jeremoa apoya a Poncho y a Sergio. Un azulito de Yair Lima. Difícil, ¿eh? Sí. Dice, la casa de Wendy. Es la casa de Wendy. Sí. Pero que no te vayas, Wendy. Alguien llévele, no sé, ¿qué hacemos? Ánimos allá adentro para que se quede. Está triunfando y se quiere ir, ya se aburrió, dice. Pues es que... Pues sí está aburrido, pues ¿no? Sí, o sea, debe ser terrible. A ver, está divertido todo lo que está pasando, pero para de nosotros. Pronto entras y la única que está haciendo cosas... Es ella. O sea, está cargando con todo. Sí. Es Wendy. Ayer vi que hizo un show que se llamaba Resulta y Resalta, por ejemplo. Y estaba muy divertido y les hacía unas preguntas muy cabronas a los demás y los otros no sabían ni qué contestar. Pero todos estaban como nosotros. Sí. O sea, todos adentro de la casa están como nosotros... Solo viendo a Wendy. Claro. Oh, está. No te salgas, Wendy, no te salgas. Va muy bien la casa, va muy bien. A ver qué ocurre el domingo, porque si se salen alguno de estos tres que han generado la revolución en la casa, pues sí puede perder un poquito de picante, pero pues que los otros den de qué hablar. O sea, la votación de ayer era para salvar a uno de que no fuera nominado. El miércoles era votación. No, el miércoles fue la nominación. Entonces ya todos votaron por quienes les cae mal y quienes sacan. Es que Garay se la vivió poniendo en el Twitter que votaran por Sofía, que votaran por Sofía, que se acababa. Para que voten, para que se quede por la casa. Ya las votaciones están abiertas, exacto. No, ayer lo que ocurrió es que Jorge Loza tenía el beneficio de salvar a alguien. ¿El qué hace, Jorge? Pues él es Loza, actor. Aparte de andar con Ferca. Pues actúa y es modelo. Sí, no, yo no sé. Y así, esas cosas. Bueno. Ya. Por Nicola tampoco sé qué hace, pero me cae muy bien. También modelo. Porque aparte se la pasa pegado con Wendy, parece que se adoran. No sé, me cae muy bien. Hay una tensión muy rara entre ellos dos. Y digo rara porque él como que no dice que es hetero, pero como que dice, sí, yo sí me... O sea, se podría echar un quien vive con Wendy. Y está rara ahí la cosa. Todo el mundo le dice, Poncho le advirtió, no te vas a enamorar, te vas a terminar enamorando y te van a romper el corazón, casi le dijo, en otras palabras, pero... No, Poncho le dijo, y es vato. Y es vato, porque ayer también algo le dijo en el Resulta y Resalta, le dijo a Wendy, y Wendy, ay, por eso están diciendo que eres un pinche macho. No. Pues sí. Elix Arellano dice, el TikTok también solo son videos de Wendy, todo es Wendy. Todo es Wendy ahorita. Y aparte, se atora todo el mundo con una sonrisa, le pregunta a Paul, oye, ¿quién es la que más trabajo tiene, no? No, pues casi siempre la Kimberly y yo, o Kimberly y yo sola, la que casi no es Paola, Paulita Suárez, pero ella sí va cuando vamos las tres. Se la atoró. Pero conociéndola es así, como mi muy... Paulita Suárez. Sí. Es relajada, sí, sí. Wendy. Es bueno, o sea, es complicado enojarte con Wendy, siento, por lo que veo en el reality, ya la siento que la conozco mucho. Sí. Ahora un azulito de Marina Pérez. Team Sofía, dice Marina. Team Sofía. No, la gente tiene, o sea, está muy aferrada a sus equipos y así. Lo que sí es que en el chat no quieren a Ferca de regreso, ¿eh? Aquí. Bueno, ¿de regreso aquí o en la casa? Ya no sabemos. Exacto, también. Sí, tiene que medirse. O sea, sería bueno para el show, independientemente de todo, para el show sería bueno que Ferca, por el escándalo que se ha generado, se midiera, ¿no? Qué tan popular es. No le deseo mal, pero si está nominada y ya ahí ves. No le deseo el mal, pero a ver si sale de la casa, dice. No, la que no quiere que salga de la casa es la que le está supliendo aquí en el set. Claro.
Dicen que ya marcó la silla. Si debajo de la silla tiene su nombre. Exacto. Ello vota siempre de que se quede Ferca, que se quede Perca, que se quede Perca. Bueno. Bueno, ok. ¿Qué más? Oigan, pues, ¿qué ocurrió? Suecia, los problemas de Suecia tiene... Suecia tiene un enemigo en la inflación, que es Beyoncé. Ah, caray. Está increíble eso. No lo puedo creer. O sea, en serio, los problemas de Suecia. Un economista dijo, a ver... En Suecia hubo un pico de inflación que no esperábamos. Tenía que bajar más este mes de mayo. No bajó. ¿Por qué? Por Beyoncé. Porque vino a hacer su tour. El primero desde hace 2016, me parece, no había salido de tour. Pues el primero desde esa época. Llega ahí a Estocolmo. ¿Y qué ocurre? Pues trae, la gente empieza a comprar boletos, pero llega gente de otros lados y empiezan a encarecer, ¿no? Por oferta y demanda. Ay, le voy a subir tantito a la habitación, le voy a subir tantito esto porque vienen turistas, viene gente de fuera, va a haber una derrama económica, ¿no? Entonces se supone que se esperaba que la inflación de mayo para los suecos fuera de 9.4 y fue de 9.7. Qué exagerado también. Bueno, sí, nosotros vamos así que de casi en el 12, ya exacto, no sé en qué sí estamos. O sea. Y ellos quejándose de Beyoncé. Ahora, lo que es cierto también es que. Fíjate, sí, los conciertos deben de encarecer toda una zona alrededor. Claro. En Estados Unidos, en Europa es más sencillo porque todo el mundo viaja. En Estados Unidos también. Aquí sí viene gente de otros lados, por ejemplo, la Ciudad de México o de Guadalajara. Pero creo que no es tan masivo como en Estados Unidos, que las distancias en algunos lugares pueden ser más cortas. No, es que pasa en Europa, están acostumbrados. En Europa, o sea, también. Tomas el tren o tomas el ferry, para en este caso, porque estás hablando no, de Suecia. Pero a ver, y, o ¿listo? Sea, la derrama económica pues, siempre la quieres en un evento, claro, ¿no? Claro. Pero no llega a impactar tanto como para la inflación. O sea, encuentra hotel el fin de semana del Gran Premio de México, por ejemplo. Exacto, todo ahí sí, va a estar caro, mucho más caro, los boletos van a estar caros, sí, pero no alcanza a pegarle a la inflación. Claro. Sí, en Estados Unidos tienen, digo, el país es más grande, pero el área de gente y la cantidad de gente que puede viajar de un lugar a otro para un concierto también hay más desplazamiento, siento, que aquí en México, por ejemplo, aquí en el país. Bueno, sea lo que sea, los boletos, esto nos lleva a los boletos de los conciertos. Ya lo hemos platicado aquí. Antes de la pandemia, un concierto de Bruce Springsteen, de Beyoncé, el promedio del boleto eran $100. Después de la pandemia, o sea, 2023, pues la gente puede pagar, según el artista, pero de los carteles grandes, $200 a $500 el boleto promedio. O sea, es muchísimo. ¿Pero cuánto, en cuánto está la inflación de Suecia, sí, dijiste? En 9.4, no, pero para el mes de... O sea, era 12, de 12 punto algo en diciembre y se esperaba que para mayo bajara un poquito. El mes de mayo 9.4. Bueno, es que aparte también están entraron en recesión. Sí, claro. En Europa. Porque nosotros no estamos mejor que ellos en cuanto a inflación. Sí. Por ejemplo. Mira, pues está. No, bueno. O sea, ellos sí. No... Pero ellos qué tal, me encanta. No, pues no pudimos. No pudimos. A llegar al punto. Chale. Digo, es poquito, pero se nota en los bolsillos. Un verdecito, ¿no? De Cristóbal Galindo. Saludos desde la región de Tierra Caliente en Michoacán. No sé qué haríamos sin aire acondicionado. Acá andamos en 45 grados. Un chingo de cerveza se necesita. ¿Sí? Y aquí dice, ¿cómo va a acabar después de tanto suero el hígado? No, justo los doctores. Exacto. Están recomendando, porque tomar agua es, o sea, pues sí te hidrata, pero no tiene electrolitos, todos, ni exacto, sodio, ni todas las cosas que pierdes con el calor. Ajá. Mm. Entonces, pues sí, sí te puedes tomar tus dos sueros. Bien. Vas a estar bien. Sin problema, no, según vas yo. A estar bien. Según el doctor. Exacto. Sonríe. Sonríe, todo vas va a estar bien. Bien. Oye, pues Suecia tiene siempre las noticias más increíbles, ¿no? ¿Se acuerdan sí cuando estaban vacías las cárceles? Cosas sí que nunca van a pasar en claro México, pero desiertas. Exacto. Suecia es muy raro. Y la semana pasada, sí, que fue raro, la de que estaban haciendo la competencia de sexo. ¿En Suecia? En Suecia. Sí. Bueno, no. ¿Se acuerdan que iba a ser? Pero que la terminaron cancelando porque dijeron, esto va a ser un relajo, pero que era... Hay un documental que tal vez tuviste, La teoría sueca del amor. O sea, sí, yo lo menciono mucho porque me impactó mucho, en donde pues la gente muere sola, sí, pero, o sea, nadie reclama sus pertenencias y después no, su está... dinero pasa al Estado porque ya no tienen familiares, pero aparte pasan semanas y quienes reportan que alguien murió o que algo pudo haber pasado son los vecinos porque ya sí hay un mal olor en un sí departamento. Sí. O sea, ni siquiera es como que el hijo de alguien la... O sea, ningún familiar. No, son muy solitarios. No, y en los países nórdicos, no sé si Dinamarca, porque todos son diferentes, parecía ser que es lo mismo, pero no. Pero sí, Suecia es muy particular. Y además, sí, en un país de primer mundo, te esperarías que el machismo estuviera erradicado. No, hay mucho. O sea, hay sí una... Está muy uy, elevado. Suiza. Muy elevado. Suiza es uno de los países más machistas. No, entonces, bueno, mucho sí contraste. Ah, y el tema rápido, pasar al tema de los conciertos. O sea, la inflación, los han subido mucho los precios y ha subido mucho también porque... La demanda ha subido muchísimo, o sea, no solo el costo.
O sea, la gente quiere ir a ver a sus artistas favoritos y eso genera problemas en las plataformas. Claro. Genera que empiecen a generar maneras de que sea más fácil comprar boletos o candados, que se hace más complicado aún. Filas de espera en una plataforma. Ya me metí a comprar mis boletos de Luis Miguel, entonces estoy en una sala virtual esperando que me toque mi turno para formarme, que si fan ID. Entonces se hace muy engorroso comprar boletos. Esto encarece las cosas y además no ayuda que empiecen a sacar paquetes especiales. Siéntate en tal área, te voy a dar, ¿no? Unos bocadillos, estás más cerca del artista, $1,000, $2,000, ¿no? ¿No? Bueno. Los precios, por ejemplo, del Madison Square Garden con Madonna, ¿se acuerdan? Había boletos que llegaban hasta los $5,000, claro, Lady sí. Gaga. Entonces está muy complicada la situación, se encarece todo en un momento en el que no soporta la economía comprar, bueno, gastar tanto. ¿Pero qué creen? Resulta que 9 de cada 10 personas que van a conciertos dicen que no van a dejar de ir. Es decir, la demanda no se detiene. Pues no, es que aparte es que de las pocas cosas, exacto, que te da alegría, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, no es indispensable para nada y tal vez lo pagas a meses, pero te da alegría. Digo, sí. Esto ocurre principalmente Bad Bunny, Taylor Swift, ¿no? De Beyoncé, por ejemplo. Adele. Madonna, Adele. Oye, los boletos de Adele eran una locura. O sea, ya el precio de reventa, porque pues eso sí lo tendrían, la neta, que regular de alguna manera, porque ahí está la gente haciendo fila o fila virtual para comprar. Claro. Y hay toda una mafia de revendedores que están comprando y que ya tienen todo como pues, perfectamente maquinado. Pero llegaban hasta $100,000 el boleto. Lo mismo está pasando con Taylor Swift en México. Bueno, está desde el primer, desde el primer día era, vendo un lugar en la fila para comprar boletos, ya de entrada. Después, ya tengo los códigos de los boletos, se los voy a vender. Que tuvo que salir Ticketmaster a decir, no hay códigos. No hay códigos. Oigan, todavía no. Es más, los boletos se van a liberar hasta agosto y en julio. Uh-huh. Y la gente ya... mi novio compró... así, fíjate, casual. Compró sin avisar 8 boletos. Nosotros nada más necesitamos 2, así que vendemos los otros en 18,000. O sea, toda la historia que pienses que es real. Y dice Ticketmaster, no se dejen engañar, no está ocurriendo. Pues es una situación que duele cuando quieres ver realmente al artista. Y también... pues es de lo poco que había, como dice Maca, durante la pandemia, que queríamos salir y olvidarnos del mundo y no podías. Sí. Entonces ahorita, pues la gente está volcándose a eso, ¿no? Pues ahí está, la gente sigue comprando, no va a dejar de comprar, no va a dejar de pagar $18,000 por un boleto, $10,000. Es una locura eso, una locura. Pero, sí, es una locura, pero entonces la gente hoy está pagando y después de la pandemia, experiencias, que justo es lo que nos ha contado Gus Prado. Ándale, exacto, experiencias. Tal cual. Y eso se facilita con el $2,000, la experiencia de la zona Diamantito, etcétera, etcétera. Muy bien. Oigan, Elena Ríos sigue en pie de lucha. Obviamente, ¿quién es Elena Ríos? Bueno, la saxofonista, ustedes la conocen, la saxofonista y activista que está en un problema legal, está defendiéndose porque... su victimario, la persona esta que le echó ácido en la cara, bueno, pues quiere zafarse del proceso, y ella ha estado al pie de lucha y ahorita está con un segundo frente que es pues, tal cual contra Tenoch Huerta, ¿por qué no decirlo de esta manera? ¿No? Sí. Tal cual contra Tenoch Huerta y lanzó un comunicado. Ella dijo que había sufrido una agresión sexual por parte de Tenoch. Tenoch dice, no, ya estoy con mis abogados porque no se vale esto, porque voy a defenderme. No es cierto lo que esta persona dijo. Yo estuve con ella y la gente que nos conoce sabe que todo fue todo fue consensuado, etcétera, etcétera, etcétera. Y ella ya contestó y dice, bueno, los actos consensuados en un inicio no determinan que sigan siéndolo todo el tiempo porque quitarse el condón sin avisar es un delito de agresión sexual. Y si lo es. Que no está tipificado. En Suecia, por ejemplo, dato curioso. Sí, está tipificado. En Estados Unidos sí está tipificado. Sí, sí, sí. En Suecia, por ejemplo, sin condón es violación. O sea, pueden meterte a cárcel. Aquí se inició una iniciativa, no sé en qué haya terminado, pero sí se inició una iniciativa para se propuso eso. Una iniciativa. Se propuso una iniciativa, ¿no? O sea, ahí me quedé, no sé qué más haya pasado, pero en Estados Unidos sí es cárcel también. Bueno, y dice, a partir de mi denuncia pública, varias compañeras se acercaron para compartirme sus historias y desafortunadamente es un modus operandi, entonces ya encuentra que hay una manera de actuar que está lastimando a las mujeres de Tenoch y dice, entre otras cosas, buscar mujeres vulnerables emocionalmente, hacerlas sentir admiradas, enamorarlas, ganarse su confianza, utilizarlas como un trofeo de sexual, desentenderse y no hacerse responsable emocionalmente para después victimizarse si lo buscan, por ejemplo, para aclarar cosas. Entonces, bueno, ahí está la situación.
dice también, comenta en este comunicado de cómo lo conoció. Sí, se conoció en un evento de Poder Prieto, él empezó a enamorarla y que todo bien, pero que en la intimidad pues no se comportó igual, que como se comportaba de una manera en público. Y ya son varios casos. Sí, nada más, solamente ha hablado una chica que se llama Fernanda Toschi, una actriz, pero no ha habido, o sea, ya hay gente que dice te apoyo y todo, pero no ha habido como una, como digamos, voces no se han escuchado tan fuerte diciendo, levantando la mano diciendo, a ver, yo viví esto, esto, esto y lo otro con él, okay. Porque dicen que son, ella dice que varias mujeres. Entonces, a ver qué ocurre con Tenoch. Netflix, él está en un proyecto, Pedro Páramo, está haciendo la serie de Pedro Páramo, con Netflix. Netflix tiene una política bien dura con respecto a estos temas. A ver, si hay alguien que levanta la mano y dice, en la filmación esta persona me está haciendo algo, de entrada la paran primero y después y empiezan a averiguar. Pero también, si fue fuera de la filmación, detienen las filmaciones. Entonces, no sé qué va a pasar. A ver qué ocurre con esta producción que viene. Por lo pronto, y Marvel, a ver cómo reacciona Marvel, porque esto está haciendo ya eco. Y en Estados Unidos, insisto, se retomó la noticia. Entonces, ya gente en Marvel sabe que hay un foco rojo ahí. Entonces, van a tener que tomar cartas en el asunto, ¿no? Oye, aquí en muchas producciones... ya están poniendo, sobre todo en las transnacionales, ¿no? Sí. O sea, como en las plataformas que están produciendo en México, hay una línea especial de acoso, por ejemplo. Sí. Lo están haciendo también en muchas empresas donde tu sí. llamada es completamente, o sea, no es anónima, anónima entre tu comillas. Llamada, pero sí tu denuncia. Ajá. Y se inician investigaciones. Pero en las producciones, así en la hoja de producción, en la hoja del día, por ejemplo, al final viene... una línea, ¿no? O sea, dicen, esto es una producción línea de acoso, libre de acoso, perdón, y la línea para denunciar claro. un acoso. Y se tiene que hacer. Claro. ¿No? Ya están y se están implementando coach de intimidad aquí en México, en las filmaciones. Sí. Para que en cualquier tipo de escena, pues tú, la mujer se sienta cómoda principalmente. O también hombres, o sea, hombre con... Bueno, sí. Es que suele pasar principalmente a las mujeres. Exacto, ¿no? Aunque también hombres, ¿no? Como... Hombre y hombre suele pasar también sí. que algunos se sienta sí. un poquito más... O sea, es para los dos, lo que pasa es que normalmente ha sido siempre... en algún momento, no es la norma, no... O sea, esas cifras, porque de repente salen como los que dicen, ¿y cuándo es el Día del Orgullo sí. Heterosexual de No Manches? Pues es... todo el año, siempre, ¿no? Y cuando hablan de los hombres abusados, sí también sí se pasa, habla. Sí pasa, pero claro. es menos. Mucho menor. Y, o sea, no lo digo yo, yo no odio a los hombres, tranquilo, Chava Rock, son las estadísticas. Pero me comentaban, fíjate, que los coaches de intimidad, que los actores, bueno, el director y los actores, hombres principalmente, los ven como el enemigo. Ya viene esta persona. Sí, a ver, como cómo... de ya llegó el policía. Ajá, y si en el llamado de pronto, ay, se me cerró la puerta y se quedó fuera el coach de intimidad, así, tal cual, ups, wow. ¿no? Que sí, es una hay una resistencia, ¿no? Hay una resistencia por parte del director, como este que viene a meterse con mi arte, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vemos en la historia de las películas y grandes películas de escenas uh-huh. sexuales donde las actrices no estaban de acuerdo, no estaban cómodas. Y ha habido pues, casos como el del Último Tango en París con Marlon Brando, que la actriz de pronto dijo, pues fue una violación ahí en el uh-huh. set, ¿no? Entonces, está terrible esto. Ahora... había un encabezado por ahí donde decía que Tenoch Huerta había perdido el papel de interpretar a Blue Demon de nueva cuenta en la película que viene de Blue Demon Jr. ¿no? Es un proyecto interesante porque quieren hacer lo como había hecho. Un multiverso. El 2016, sí, la serie. Sí. No me acuerdo. La serie creo en 2016. Que lo entrevisté en hoy. Sí, sí, estaba ahí. Y entonces decían que no lo querían y que era por este tema de acoso sexual. No, Blue Demon dijo, es que no quiero que se ligue a la serie, que no me gustó nada, que no era... no, o sea, no es... no, no, ahora sí que ese no es mi papá, no era mi papá. No quiero que se ligue con el proyecto que yo voy a hacer. Entonces Tenoch está fuera de la ecuación. Y sin embargo dice, no, no me gusta lo que está ocurriendo con él. A ver que se arregle, ojalá le vaya bien. Pero no es por eso. Entonces no ha perdido todavía proyectos Tenoch Huerta. Seguramente va a empezar a tener repercusión. Ha resultado Poder Prieto, ¿no? Qué mal. O sea, podrían haberlo hecho todo bien. Haber hecho la diferencia... y parece un manual de todo lo que no tienes que hacer. Sí, exacto. Y por ahí pero una... como ahora tenemos poder y entonces ahora podemos atacar y ser peores. Dices, no, están no, bueno. siendo peores. Una exacto. casa productora se... dicen que así, bajita la mano, decían que es complicado trabajar con ellos. O sea, que tenían por ahí un deal con Poder Prieto para pues, representación y tráiganse a sus actores, ¿no? Armamos un proyecto juntos y que ha sido un poco complicado. Un tema de ego, principalmente. Entonces, mira, fíjate, o sea, no están quedando bien en ninguna de sus respuestas, en su forma de actuar. Mediáticamente. No, terrible, claro. ¿no? Terrible. Bueno, ahí está. A ver, lo que está interesante es que Blue Demon Jr. puede tener su propio universo como cinematográfico de Marvel y esto puede dar pie a que se abra un universo de luchadores, lo cual está genial porque aquí en México es lo que tenemos. ¿Sí? O sea, si se puede explotar eso, puede ser un producto mexicano que puede conectar con muchísima gente y eso le haría muy bien al cine y a la cultura.
Entonces, ojalá se haga bien y llegue a buen puerto. Bueno, es que lo hemos platicado durante... Toda la gente lo sabe, porque esto no es de que apenas se haya platicado. En escuelas de cine se estudian las películas del Blue Demon y el Santo, uh-huh. del Santo y Blue Demon, porque es un género. Tal no cual. Así las de Chabelo y Pepito. Sí, ah, no. Contra los monstruos, no. A ver, ¿qué opinan de este comentario que hace una persona sin nombre porque solo se pone WTFC? Ajá. Pero también ningún chile les embona, dice con N. Cuando los hombres somos evasivos y tratamos a toda costa de evitarlas, somos tachados de antipáticos, problemáticos y antisociales. ¿No? ¿No? ¿Sabes? No, pero, o sea, es que tanto hombres, o sea, como si, mujeres si te estás tratando de ir evitar a alguien y decir, exacto. No, me gustas, mucho gusto, muchas gracias, claro, por participar. Sí. Si te estás tratando de ir al sentido de que los hombres también somos violentados, sí, sí lo somos, pero la gran mayoría... O sea, de un universo del 100%, no me sé la estadística, pero pues debe de estar en el 85% que las mujeres son violentadas contra los hombres. Esa es la realidad. Ahora, eso será ya más de ego de con los cuates y vas por ahí en el sentido de decir, uh-huh. no, güey, no quisiste y ella estaba y no sé qué. Pues no quiero, no se me antojó, no me gustó, no, lo que sí. quieras, la razón que sea. Y si tus amigos te dicen algo, pues... A ver, el tema es que ¿qué las cosas... tus amigos? Y se acabó, no va por ahí. Están cambiando, entonces tiene uno que voltear a ver y decir, oye, ¿qué pasó? Oye, la regaste, chimps, a lo mejor sí, no me di cuenta. No, hablemos. Uh-huh. Que la mayoría de las veces, está loca esa, mira, ¿no? Yo no ya sé nada. Cómo o sea, es. ¿Sabes cómo es? Sabes cómo es. Y entonces complicado. Eso, claro, y genera humillaciones y genera votos. O sea, eso es en el menor de los casos. En el mayor de los casos, bueno, son unas cosas, sí. unas tragedias y unos actos horribles, ¿no? Totalmente. Pero estamos cambiando. Okay. Oigan, a ver, ¿qué opinan de esto? La vitalidad de Al Pacino, que ya es qué papá, bárbaro. 83 ¿qué tal, años. No, o sea, la vitalidad ¿qué pasa? Y la confianza en su esposa. Sí. De creerle que sí es su hijo. Pero más no está padre, ¿no? Porque... Ay, Maca, no lo pensé, yo pensé que en algún momento... Dije, seguro sí, pues mira. No manchen. Nur Alfala, ella tiene 29 años y él ya tiene 83. Pues no sé, yo sí le creo. A ver, pero mira, ya olvídate de ellos o de él. Yo pienso en el niño, en el bebé. O sea, ¿cuánto tiempo realmente, y no es agresión, pero va a vivir. ¿Cuánto tiempo realmente le va a tocar Al Pacino? Pues en el 100% de sí. sus facultades, ¿eh? Porque igual le puede vivir hasta los 100 años, pero sí, no se puede mover, ya no tiene, no sé, cualquier cosa. No quiero decir nada porque no quiero desear nada malo, pero es la realidad. No, bueno, pero tiene, o sea, es un octogenario. Exactamente, ¿no? Entonces, bueno, si fuera una mujer, ¿cómo estaría diciendo la gente? Para empezar, sería biológicamente imposible. Imposible, pero bueno. ¿Cómo lo juzgarían? Ay, anda con un chavito de 29 y aquí de no manchen, tiene una novia de 29 años, qué increíble, y todavía puede. Todavía pinta su pistola. Sí, pobre niño. Que como además, dices, ¿quién sabe si pintó su pistola? ¿Quién sabe? Bueno. Pero pobre niño, además lo carga y si se lastima el Pacino por cargarlo, esa, el niño se sentía culpable. No, ya, como cuando tienen un hermano mayor sentadito. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Hola! ¡Ah, bien! Sí, sí yo no yo cumplí. No. Jeva, la verdad. Pues porque me desanimé a lo largo del día. Jefa, si me pongo bermudas, parezco que salí de la máquina del tiempo de los 90 de un concierto de grunge. O sea... ¿Todo bien? Todo chido. Aquí, hablando de cómo Al Pacino fue papá a los 83. Y que ya tiene que cargar a su hijo sentadito. Sí. Como al hermano mayor que se lo ponen ahí en la sillita. Bueno, abusado usted. Sí. Sí. Qué hermosa. Qué hermosa. Oh. Qué hermosa. Ahorita okay. nos vemos. Sí, bueno, era de la. Si lo vieron, es que lo traía micro. Sí. Hola. Pero oye, era pero la jefa pasando. Ahí estaba la jefa. Usar su changa. Tiene tres niños más. Tres niños. Bueno, ya son adultos. Los pero es que espérate, 49 lo que dijiste años es importante, lo que dijo Maca. Imagínate que los. Ahí viva, ¿no? Al punto. Pues eso es normal, de los huesos, de todo. 83 años. ¿Y vas a cargar un bebé de 10 kilos? No, por eso te digo que la esposa le dice, sí, cárgalo, pero sentadito. Lo que decías. Como al hermano mayor que le ponen aquí al bebé. O sea, pobre bebé. Eso a creo ver, que... ¿cuántos hijos tiene? Tiene tres más. Tiene la Julie es que ya tiene 33, me parece. La tuvo a los 49. Está bien. Luego tuvo mellizos y ya tenía 61 años. Mira, ahí están los mellizos. Ahí está Julie, que ya está dedicándose a la actuación. Okay. ¿Sabes quién más tiene otro hijo? Ahorita acaba de tener, justo hace unos días, un par de semanas, Robert De Niro.
Con 79. También pues hacen sí, ese competente. Imagínate, los mismo. Van a ir a las fiestas infantiles juntos. Exacto. Oye, tu abuelito, ¿qué te pasa? Es mi papá. Imagínate la hueva a esa edad. No, claro. O sea, no. No. Y Robert De Niro tuvo 7, se aventó 7. Bueno, hay un par que son adoptados, me parece. Pero igual, también son muchos hijos. Pues son sus hijos, exacto. ¿No? Pero los 79, ¿qué? Vuelves a lo mismo. Octogenario. Y ya estamos siendo edadistas y todo mal. Solamente, pues, está... Pobre chamaco. Sí, pues o sea, es pensar en el bebé, la neta. ¿Qué más, Fausto? Sí. Síguenos iluminando. Oye, tengo una. Muchas gracias, Diego. Una recomendación. Es que me felicito el día del padre. Recomendaciones de libros para. Felicidades. Gracias, felicidades. Sí, felicidades gracias. A ti también. Muchas gracias. Felicidades a los papás, Chali. Felicidades. A todos los papás. A todos los papás. Nada más allá. Que ve, luego me ponen cascarín y yo no sé si lo quieren por molestar, por no molestar. Pero, por ejemplo, había un personaje del Wiri Wiri que era Horacio Cascarín haciendo referencia a mi abuelo Horacio Cascarín. Entonces, pues para mí. ¿No? No nos molestan, solo nos hacen más fuertes. Por viejo. Ya, por cascado que le dicen. Por cascado. No, déjalo, no. Kevin. Bueno, ¿qué ¿ves más? ¿Ves, Kevin? Nada más sale a molestar. No molestes a Kevin a la luz de mis ojos. Kevin, Chalín y Liliana y Josué. Ah, son la luz todos de mis sí. ojos. Todos Kevin no, pero los demás sí. Ya. ¡Lárgate! Siempre la de ese lugar no se alcanza a ver. Antes era Oscar y ahora Liliana. Siempre... Pero te ves más, ¿no? Te preocupes. Bueno, se murió en esta semana el escritor norteamericano Cormac McCarthy, uno de los grandes escritores de, pues, de principalmente del siglo, finales del siglo XX, principios del XXI. ¿Qué pudieron conocer, si no lo han leído, si no habían escuchado de él, qué pudieron haber visto? No hay lugar para, no es país para viejos, se llama la novela, pero aquí le pusieron No es lugar para los débiles. La película con... Ah, claro, es la película, justamente. Sí, con Javier Bardem, la película con Javier Bardem. Pudieron haber visto Sin lugar también, para los débiles, le pusieron a la película, exacto, ¿no? Exacto, pusieron en español Sin lugar para los débiles. O La carretera con Viggo Mortensen, por ejemplo. Es o buena. Todos los hermosos caballos con Matt Damon, por ejemplo, ¿no? Entonces son películas que ya se hicieron de esos libros. Y sí, efectivamente son los tres libros más, más importantes. Más conocidos, pero dicen que son de los mejores. Hay un par de novelas más, pero a la gente le van a ser muy familiares y puede, es muy sencillo que se lea. Matt Damon es el mejor amigo de Ben Affleck. Sí, Matt Damon es el mejor amigo. Y luego cuando hablan de Ben Affleck dicen, es el mejor amigo de Matt Damon. Exacto. Entonces, recomendaciones. Si quieren leer este gran, gran escritor, de verdad, pueden leer La carretera, que es una novela acerca de un papá y su hijo que van en la carretera en un mundo postapocalíptico. ¿Qué pasó? Apocalipsis zombie. No, no se sabe qué pasó. Pero el mundo, como lo conoces, ya se acabó. Entonces va con su hijo a lo largo de la carretera tratando de sobrevivir y se van a encontrar pues, todas las miserias humanas posibles. O sea, gente que los quiere robar, que los quiere matar, ¿no? O sea, el ser humano ahí es lo más crudo. Es una gran película y hay una de las escenas más bonitas, bueno, la escena en la película, pero uno de los pasajes más padres en el libro es cuando encuentran una lata de refresco y el niño se la toma. Sí, es muy, muy bonita esa parte porque ya no hay nada. O sea, el niño no tiene manera de recordar cómo era el mundo antes. Su papá le da ese dulce para que sepa un poquito qué era lo que él había vivido cuando estaba chico. Entonces, es una gran novela. Todos los hermosos caballos es una novela acerca de un joven ranchero. Y cuando digo ranchero, me refiero a que tenía un rancho en Estados Unidos, en una familia acomodada, que fue criado por una nana mexicana. Entonces se muere el abuelo y van a vender el rancho. Y él, ante el miedo de quedarse sin pues, el sostén que lo acogió cuando estaba niño, va a hacer un viaje a México con su caballo, con un amigo. ¿Para qué? Para reencontrarse a sí mismo. Pues en busca de la infancia perdida, prácticamente. Y en nuestro país se enamora. En la película sale Penélope Cruz, por cierto. Sí. Y se enamora, se desenamora. En fin, y vive también, porque Cormac McCarthy era experto en eso, en contraponer todos los miserias humanas. Entonces va a vivir un calvario ahí el pobre, lo van a meter a la cárcel, etcétera, etcétera. Pero tiene un final, no les voy a decir, pero es un final muy padre, por eso se llama Los Hermosos Caballos, no les voy a decir, porque ya les explicaría todo. Y después, entonces, no es un país para viejos. ¿Y quiénes somos para spoilear? Es quiénes somos para spoilear una novela, que además va a fuego lento, entonces. Y no es país para viejos, es una novela acerca de un policía que se enfrenta a un asesino. Entonces empieza a ver un asesino serial que está matando a otro asesino y por el otro lado hay un personaje que se encuentra el dinero del narco, entonces ahí lo están buscando para matarlo. Pero la figura principal es de un sheriff que se va a retirar, está a punto de retirarse y empieza a confrontarse con este nuevo mundo en donde es un mundo sumamente violento. Es un mundo, sí, de cárteles mexicanos y donde parece ser que la vida ya no tiene sentido. Y él muchas veces se pregunta, oye, ¿qué pasa con estas personas, con estos jóvenes? Porque me encontré la vez pasada a un sujeto que mató a alguien, pero como no cree en Dios, no tiene esta conciencia del cielo y del infierno,
pues no se siente culpable de nada. Dice, ¿cómo tratas con estas personas? O sea, ¿cuál es la redención? Y entonces es el dilema del policía durante toda la novela. O sea, se está enfrentando a un mundo sumamente violento. Dice, y si no hay algo que lo contenga, no hay un dios, o la gente ya no cree en eso, ¿hacia dónde vamos? Entonces, pues él, claro, él es el viejo y es un mundo en el que no tiene cabida lo anterior. Entonces son tres novelas, son grandes novelas, véanlas. Y si no, pues pueden ver las películas. Son buenas películas. La carretera no tiene tan buena puntuación, pero a mí no me pareció tan mala. Pero bueno, pueden verlas y les van a gustar. Y eso es mi sección de hoy, fíjense, su recomendación de libros. Así cerramos mi sección. A la gente le gusta mucho que hable. Sí, cómo no. Me gusta mucho cuando Fausto habla de libros. A mí también me gusta mucho cuando hablas de libros. Gracias. Muy bonito y todo, compañeros. Gracias. Muy bonito. Muy bonito. Pero también hay macabrón, si me lo permiten. Claro, sí, Maquita, sí, por favor. Mire, vamos al macabrón. Verdecito de Artemisa. Pueden felicitar a Vale Diegues Magaña. Hoy cumple 16 años. Felicitaciones de la banda de Me lo dijo Adela. Que sea uno de muchos años más llenos de amor y risas. Felicidades. Pues felicidades, felicidades. El tema de ayer fue uno solo. El evento de pues, a un jefe de gobierno, pero que ya hoy ya va a dejar de serlo. Pero antes... Llegó la antes quincena, de ¿no? Eso, sí. Mi última quincena y ya me voy. A mí no me lo adelanten, sí, o sea, no. Por favor. Pero bueno, antes de su evento, tuvo ahí un encuentro con una ciudadana que le reclamó por la línea 12 del metro y así le respondió ella. Le van a hablar por teléfono. Hola. Yo soy una afectada de la línea 12 del metro. Soy otra víctima más de la línea 12. No nos han resuelto. ¿Me regalas una foto? Una foto. Pero háganos caso. Estamos ahorita aquí, todo un grupo de 200 personas, y no nos han solucionado nada. Pero tienen una líder que se inventó un padrón como de 100. No. Todo es verdad. Ya fueron a hacer uno. No, todo fue un fraude. No son los que tenían que hacer. Por eso se les va a apoyar a todos. Pero allí donde están. Pero nos tienen ahí desde hace dos días. No. Nos están dando largas. El censo se va a hacer. Nosotros pedimos. Negocio. Pero no aquí porque traen un montón de gente que no. Todos estamos registrados y somos de verdad. No somos ficticios, solo pedimos que nos hagan caso. Ya son más de dos años que no nos hacen caso. El secretario de gobierno los ha atendido y ya nos dejó el día de ayer sin resolverse el problema. Una foto. Me regalan la foto. Pero allá. Puras mentiras. ¿A quién le creen? Híjole. A la mujer, por supuesto. A ver, ahora, hay una cosa cierta también. Es con lo que le pueden pegar a Claudia Sheinbaum, y mucha gente pudiera saltar, ¿no? Y decir algo así como de no me han atendido, y pudiera ser hasta una estrategia, pues, de sus hermanos, ¿no? Sí, bueno, por ahí te lo está diciendo. Pero hay mucha gente a la que no le han dicho nada después del accidente de la línea 12. Exacto. O sea, han querido alterar los peritajes, por ejemplo, claro, para pagar menos. Claro. Entonces, bueno, pues ahí están. Y habla ustedes de negocios, decidan. No de personas. Exacto. Dice, ay, los negocios. No, no son ustedes personas. Decidan, porque lo que dice es que hay una lideresa que ha metido a más gente para que sean beneficiadas. Y también puede ser, por eso aquí. Puede pasar, sí, sí. Lo ponemos a pero su esta consideración. Mujer le dice, no, yo soy. Lo que sí es que la frivolidad, porque hay frivolidad por parte de la ex jefa. O sea, la verdad, o sea, eso sí es notorio. Por eso, aquí no, o sea, yo les digo, ustedes decidan. Puede ser que esté pasando eso, que se esté sumando más gente para, ¿no? Para tener algún beneficio, aunque no haya sido afectada. También puede ser. ¿Sí? Y también es una realidad que muchos de los afectados no han tenido una respuesta, y que gente que estaba en el hospital cuando sucedió ese accidente, las familias estaban teniendo que comprar las medicinas por fuera y las prótesis que se necesitaban, claro, y demás. Pero decidan ustedes. Y ahora, unas horas después, ya por la tarde, pues ofreció una especie de informe que de hecho iría contra la ley, porque el periodo de entrega de informe en la Ciudad de México es en septiembre, pero bueno, eso es solo un detallito, son nimiedades. Pero la ley, en ese discurso, la pregunta es, ¿por qué habla como niño gritón de la lotería, por favor? Dice este discurso. Dejó la jefatura de gobierno para buscar ser
la primera mujer que encabece los destinos de la nación. Soy científica, pero hago política desde hace mucho tiempo y la hago para transformar nuestro país, nuestra nación, nuestra patria, para que disminuyan las desigualdades, para erradicar la pobreza, para construir un país en paz. Me siento confiada en cumplir con el objetivo de nuestro movimiento, darle una verdadera continuidad a la transformación iniciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y recordar que la honestidad siempre dará resultados. Quiero compartir con ustedes. Bola 3586. Y luego ese afán de copiar el tono de AMLO y los ademanes. O sea, pero aparte siento que en cualquier momento claro, nos iba a dar el número ganador. Pero sí, ese dedito flamígero volvió a salir. Sí. Y ese dedito es el que usa AMLO. ¿Y saben qué? Ese dedito no nos hace reír. ¿Por qué no aprovecha? En serio. A mí me parece que también es una mujer admirable, la verdad. Claro. Y muy inteligente. Que utilice eso, que no quiera ser como nadie, que se dé cuenta que es única e irrepetible y que así puede jalar votos. Como a ti no. Pero hay. Pero no. Como tú no hay dos, Clau. 3,585. Oigan, ¿y no habían dicho en el Consejo de Morena, no sé, que no se podía usar el acarreo ni emplear recursos públicos? Sí lo dijeron, ¿verdad? Algo así. O yo me lo imaginé. No, claro, sí lo dijeron. Solo dijeron. Yo le voy a hacer caso a eso y yo no estoy acarreando a nadie ni usando recursos públicos. Adelante con las imágenes, por favor. Se abstendrán de recurrir a prácticas antidemocráticas como el acarreo, el reparto, Gente con chalecos, camiones. Así estaba Reforma. Miren, ahí estamos viendo cómo estaba Reforma. Hasta los de Jamie, el musical. Bueno, ya les hicimos promoción. Y así estaba la Alameda. O sea, pero una flotilla ahí de todo. Bueno, esa es Reforma, ¿no? Sí, esa es. Esa es Reforma, ¿sí? ¿La Alameda? Es la Alameda, ¿no? Porque ahí Alameda. Está el Monumento a la Revolución. Perdónenos por no conocer la Alameda. No, no es cierto, ya ahí está la Alameda. Ah, sí, ahí está la. Bueno, hasta tortas hubo, que con este calor yo espero que no se les haya tronado el jamón. Eso sonó muy feo, ¿verdad? Sonó feo. Bueno, eso. Que no se les haya echado a perder el jamón. Eso también suena feo. Que no se haya echado a perder la torta. La torta. Miren. Es que aquí está fallando, porque en esta calle de República no entra la señal. Ciudadanos organizados que quieren ayudar a otra ciudadana que tan solo tiene un sueño. Que ponen sus camiones. Convertirse en AMLO. No, no es cierto. No, que no ponen cierto. Sus camiones, míralos. Sí, qué no amables. Todos ellos dijeron, oye, a mí me sobran 10 camiones. ¿Los claro, quieres? Sí. ¿No? Y yo tengo 5,000 bolillos. Te los hago torta. No, porque así somos los mexicanos. Sí, bien ayudamos, unidos. Ayudamos. Eso diría Hernán Gómez Bruera. ¿Qué tiene de malo? No, y alguien más dijo, y yo tengo 10 toneladas que no mandamos a Turquía. ¿Qué se necesita? ¿Qué se necesita? Bueno. Tengo un arroz que por ahí trae un bicho, exacto. Pero va. Papel de baño, ¿no? Y Pamela Cerdeira era de, el arroz se está moviendo en este momento, la revolución en este momento. Bueno, en otros temas de otras corcholatas, Adán Augustus, Adustus, avisó que él no va a registrarse. No se asusten ni se emocionen. O sea, no. Lo que pasa es que va a mandar a un propio a que se registre, pero este fue su posteo. Al salir de Palacio Nacional, conversé con Alfonso Durazo, presidente del Consejo Nacional de Morena, y le compartí el método por el cual mañana me registraré como aspirante a coordinador de la defensa de la transformación. Juntos seguiremos haciendo historia. O sea, él dijo, es viernes, voy a mandar a mi propio
Sí. Y que se registre por mí. Oye, ya te voy a decir algo. O sea, hay que agarrar fin de semana largo. Ahora que ando otra vez viendo mucho Plaza Sésamo. Si es el Conde, El Conde, si es el Conde, Conde. Conta. O sea, si es el Conde, Conta. Sí, uno, dos. Sí, yo también sentía a veces que me, en la pubertad yo sentía que me parecía el Conde Conta. Cuando te crecen las orejas desmedidamente y la nariz, pero la cara todavía no, así. Bueno, mientras tanto, en algo que no va a salir en el Monreality, en sus últimas actividades en el Senado, Ricardo Monreal estuvo reunido con jueces. Si recuerdan, pues en su primer episodio del Monreality, su hija dijo que su papá era muy chistoso, a veces sí, sin querer. Pues ahora se quiso ver chistoso con la jueza que había sido detenida en Veracruz. Y con lo que sucedió hoy, suena menos chistoso. Vean lo que dijo en el Senado. Saludo a la jueza de Veracruz, Angélica Sánchez Hernández, que aquí nos acompaña con su hija. Ella, por resolver con independencia, también fue detenida y privada de su libertad. A veces pienso que todos los jueces también deben de estar privados de su libertad antes de ser jueces, para que sientan lo que se siente. Yo no he estado nunca ahí, pero yo espero que nadie esté ahí, y menos por circunstancias de carácter político, pero debería ser un requisito de procedibilidad antes de... Este chiste no fue bueno ahí, pero aparte, hoy específicamente... es menos bueno, lo dije al inicio, pero lo voy a volver a pasar porque mucha gente está preguntando. Pues esta jueza hoy fue reaprendida. Después del chistecito ese, pues la verdad es que se quita un poco la risa. Por favor, las imágenes de cómo hoy, pues, aprenden a esta jueza. Échenla. Estamos grabando. Ahora es por tráfico de influencias. Están viendo cómo la tienen detenida. Ya fue detenida en Veracruz. Recordemos, hace pues unos días bajo una serie de anomalías y pues también además, tortura. Pero es que todo está mal. O sea, ¿quién dice...? Digo, ya se sabe que sí la detuvieron, ¿no? Pero ¿quién dice que no eran secuestradores? O sea, son personas en jeans, playera. No traen nada que los identifique, no hay nada que diga... Y dicen que eran elementos de la Guardia Nacional. De la Guardia Nacional, ¿no? Uh-huh. Hablaron de la... Ahí lo puso ya Adela en su chat, en su tweet, perdón. Es un tema eso de los encubiertos y de cómo hacen las detenciones. Porque, claro, aquí en el país es... Oye, sí la están secuestrando, son policías o no son policías. Pero si se identifican... Pero aparte, ya no sabes cuando sí son o no son. Exacto. Es una camioneta blanca, no está rotulada. O sea, todo está mal en esa detención, ¿eh? Si no sabes si te están secuestrando... No, está... Por eso la gente cuando te tratan de deparar, dices, no, hombre, yo me sigo. O si son delincuentes aún siendo de la Guardia Nacional. Además. Bueno, vamos a seguir con lo macabrón. Porque después del sorpresivo destape de Jade Cole, híjole, pues Mario Delgado ya le dijo que en él, que esto sí es un club de Toby. O sea, el destape de Jade Cole es como cuando se te congela la coca y la abres. Así y es. Un cagadero. Pero así le dijo Mario Delgado. Si quieren, le damos un repasón por si alguno de ustedes tiene alguna duda. Bueno, pues el tema de las encuestas está muy claro. Esto, ahora que Jay Cole decía, yo quiero participar. ¿Por qué no puede participar Jay Cole? Porque el Consejo Nacional invitó, fue por invitación, y se votó que fueran solamente Marcelo Ebrard, Adán Augusto, Ricardo Monreal y Claudia Sheinbaum. Y abrir dos espacios para nuestros aliados, para el Partido del Trabajo y para el Partido Verde. ¿Qué dice el mandato del Consejo Nacional? En las encuestas participarán un máximo de 6 personas. Desafortunadamente, J. Cole nunca nos hizo saber antes
que tenía interés en participar, porque de haberlo hecho, pues se hubiera sometido a la consideración del Consejo y el Consejo hubiera tomado una determinación. Pero esto ya fue votado, ya es una decisión. Aquí es importante aclarar. Sí, como inició el video, le dieron un repasón, sí. Pero ¿con qué motivo lo hizo? ¿Para qué? Si Jade Cole ya sabía que ya era una decisión tomada, que ya había pasado el Consejo Nacional de Morena. O sea, la verdad es que, pues ahí ustedes también saquen sus conclusiones, no vamos a hacer todo por ustedes. Pero bueno, luego del video donde vemos a Claudia muy enojada, pero muy enojada, pues ahora ya se están peleando entre los diputados de Morena. El diputado Emanuel Reyes, creo que es parte de la luz del mundo él, pero bueno, eso dejémoslo aparte en este momento. Se le fue a la yugular al diputado Torruco. ¿Por qué? Pues porque Torruco dijo que la estaban agrediendo. Total, que todos son hermanos e hijos de Dios ahí, pero se llevan bien pesado en Morena. Circula en redes sociales un video donde presuntamente Claudia Sheinbaum y Alfonso Durazo están discutiendo. Hola, amigas, amigos, les saluda su amigo Emanuel Reyes y quiero referirme al video de Miguel Torruco por lo sucedido el pasado domingo en el Consejo Nacional de Morena. En primer término, quiero decirles que en política hay que hablar de lo que se sabe, no de lo que se imagina o se inventa. Miguel Torruco no sabe de lo sucedido porque él no es consejero. Los pocos votos que obtuvo en las pasadas asambleas fueron insuficientes siquiera para que pudiera ser congresista distrital. Lo que sí es un acuerdo de días anteriores y que además este fue ratificado en el Consejo Nacional es que las y los gobernadores, funcionarios del gabinete presidencial, integrantes de la dirigencia nacional y estatales, no podían intervenir ni cargar los dados, sino que tendrían que garantizar el piso parejo. Y a pesar de todo ello, 7 gobernadores y 3 funcionarios del gabinete hicieron caso omiso y manifestaron su apoyo público hacia la compañera Claudia. Sobre el incidente entre la doctora y el presidente del Consejo, el compañero Alfonso Durazo, debemos recalcar que en términos del reglamento del Consejo, todos los asistentes deben de guardar respeto hacia el presidente de este órgano de conducción que representa a... Así se llevan los que se quieren. Así se llevan los que se quieren. Por cierto, somos el único lugar que retoma el diputado Torruco. Nunca no. Jamás por los motivos correctos. Bueno, y tenemos otro destape que yo creo que sí va a espantar a las corcholatas muchísimo. Gilberto Lozano de Frena. Ay, Dios mío, ya siéntese, señor. El día de ayer veíamos a la alianza reunida en las instalaciones del PRD, tú lo puedes ver en el Twitter oficial, donde veíamos a ningún ciudadano. Estaba Lito Moreno, Marco Cortés, Jesús Zambrano, Gustavo Madero, Guadalupe Acosta. O sea, los mismos de siempre, amigos, buscando todavía cómo darle cuidados intensivos a la alianza para hacerle creer a los mexicanos de que tienen al menos una mínima esperanza con una disque elección primaria en la que ellos terminarán poniendo la gente que quieren, pero burlándose del pueblo a través de un juego de palabras en donde ellos hasta se anuncian como ciudadanos. Claro que son ciudadanos, pero son la clase política, es la casta política, es la gente que ha vivido de nuestro trabajo, que no son generadores de riqueza y que los vemos perfectamente identificados como más de los mismos, unos peores. Bueno, tienes razón, ellos no nos están sirviendo para nada, pero ni tú, Gilberto Lozano, tampoco. O sea, tú tampoco nos estás sirviendo para nada. Y para cerrar, pues ya con un toque de tragicomedia, esto sucedió en la Ciudad de México. Un policía aparentemente estaba extorsionando a un conductor. ¿Y qué hizo el conductor? Lo que se debe hacer. Marcó asuntos internos de la CDMX y el poli se nos puso a llorar. Ah, oh. Yo me llamo de Alcolumbia, güey. Yo me llamo de Cuates, estamos aquí en un estado de Cuates.
ya con eso me vas a perjudicar. Yo lo sé, tú me perjudicas a mí, no. Por eso, mira, ¿cómo te llamas tú? Por eso, mira, de corazón. Claro, es que ya me están golpeando aquí, no puedo sentar más. De cuate, de hermano, mira, mira. Vamos a ir a una cola tuya, güey. De camaradas. Hola, ¿qué tal? A los pidos de parte. Carlos Alberto Solares Solares. Mira, de corazón. Carlos Alberto Solares Solares, me encuentro sobre Avenida 7. Y unos oficiales que tengo aquí grabados me extorsionaron. No son de tránsito, para empezar, ya que de tránsito se lo tengo. Entonces, requiero su atención, por favor. De camaradas, güey. Tengo familia. Yo también tengo familia, también trabajo. Perdóname, güey. Es que eso no se hace. Perdóname, güey. Mira, hermano, que no se hace. De cuál, güey. Te lo pido de... ¿Qué tal? Buenas tardes. Venga, mira, güey. Carlos Alberto Solares Solares. Sí, no te lo pido, güey. No, no, no te extorsioné, güey. Porque mira, güey, tengo familia, güey. Yo también tengo familia. Por eso, mira, güey. Mira, güey. Hermano. ¿Avenida Pantitlán? Mira, güey. ¿De cuartos, güey? Mira, tengo familia. Perdón, Hermano. Mira, hermano. Calle 7. Parecía el amigo borracho, claro. A las 3 de la mañana. Yo te quiero mucho, güey. Yo también tengo familia. Pues si tienes familia, no arriesgues tu trabajo. Pero además, ¿cómo cambia, no? Wey. Primero, de seguro, ¿cómo habrá llegado para y que...? Y luego llorando, y luego, como tan simple. No, porfa, no, somos compas. No, no eres mi compa. Y ya para que esté, o sea, ya para que esté así, probablemente haya un antecedente en asuntos internos. Por eso estás... Tengo familia, pues... ¿Qué habrá pasado? Sí, ahora, luego nunca pasa nada en asuntos internos. Pero bueno, la lloradita nadie se la quita. Hoy el Congreso, ya para cerrar, va a discutir las licencias de la jefa de gobierno y tal vez la suplencia. También están los registros de las corcholatas, así que el lunes les tengo toda esta triste historia, ¿verdad? Sí, está triste. Bueno, ya acabé. Ya, ¿ya? Hasta luego. Sí, ya acabé. Ah, muy bien. Pero vamos a tener una invitada. ¡Eso! Vamos a tener una invitada porque está con... Miren, ya está aquí la silla vacía y no es que esté en representación de que no está Adela y dejamos así como los apóstoles, ¿no? La silla vacía. Ahí está. Es que hoy tenemos una buena invitada. Pero antes, a las 5 de la tarde, no vamos a echar promito. ¿Promo? De... ¿Promo? Nada, de las... Tuyo, pues, mío, de tu programa. Y el Faust, que lo me... Las Fauces del Fausto a las 5 de la tarde por la sala. Dice, para que el emprendimiento sea éxito y me dé dinero. Mira, ahorita antes de contestar la pregunta, si estás haciendo algo esperando que el por dinero y que llegue, no se te va a dar. Pues mira, no. No y no. Y no, y te lo digo, está la torre, que es el derrumbe, el mundo de cabeza, la ruina, las dificultades, y hay un 9 de espadas. Creo que tienes que solucionar primero muchos temas en tu vida. Belia de la Cruz. Belia, ¿tendré cita amorosa esta segunda mitad del año? Pero vamos a ver si va a tener noche de amor. Noche, ¿sale? De amor, sí. No, le salió la soledad. Devórame otra vez. Le salió la soledad y no hay nada de noche de amor ni nada de encuentro de nada. Más bien ella le está dando la espalda al amor. Sí, no quiero un compromiso. No, no hagan eso. Es patíbago. ¿Cómo le va a ir a mi nena con su prueba por TEA? Ah, le va a ir muy bien. Va a costarle trabajo, pero tiene muy buenas cartas. Tiene la suerte a su lado. Muy bien, así es que le bravo. Va a ir. Muy bien. Está a las 5 de la tarde, las Fauces del Fausto, y ya está aquí con nosotros Lola Índigo. ¡Aplaudan! ¡Eh! ¡Claro! ¡Aplaudan! ¡Sí! ¡Por supuesto! ¡Mucho aplauso! Del otro lado, si uno no se charco. Aplaude, ¿quién le aplaude? ¿No? Yo, digo. Sí, es verdad. ¿A Lola? ¿A Lola? ¡Chingo! ¡Ah, no, bueno! Pero hay que empezar por uno mismo. Sí, es verdad. Tienes toda la razón. Sí, sí. ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata México? Muy bien. Estoy contenta. Ya me voy acostumbrando al jet lag. Qué pena que ya casi me voy. Pero, sí. ¿Te costó trabajo? Me ha costado muchísimo. Me levantaba a las 6 de la mañana todos los días. Bueno, sí. Bueno. Así vivimos nosotros. Sí, la sí, exacto, ah, bueno, exacto. Igual, claro. Hay gente que se levanta a las 6 de la mañana. No está tan mal, no está tan mal. Sí, hay gente muy miserable que tenemos que trabajar. Que tenemos que trabajar, a las 6 de la mañana. Total. Sí. Wow. ¿Cuántos días has pasado en México? Ni lo sé ya. O sea, ¿qué día llegué? Llegué como el jueves pasado o antes. Okay. Yo creo que en total yo calculé 10 días iba a pasar aquí. Ya casi te vas, ya que te acostumbras al horario, ahora pues te vas a tener que acostumbrar a las 8 horas. Creo que como adelante. Todavía no me he acostumbrado del todo, cuando llegue a España va a ser como clean, o sea, voy a caer. Sí, bueno, wow. eso sí puede ser. ¿Qué te trajo para México, Lola? Cuéntame. Pues nada, contar de mi álbum nuevo, del Dragón, hacer la promo correspondiente para haber estado 2 años trabajando en un álbum y que no se pierda. Claro. Y presentarlo para los fans mexicanos que bueno, estamos empezando aquí como con muchas ganas de hacer shows próximamente y traerlo para acá. Muy bien. Oye, ya una carrera bien larga, ¿no? Sí. Desde Operación Triunfo. Uh-huh. Que en España, aquí en México,
hicieron una versión mexicana. Me creo que no funcionó. No funcionó. Fue un fiasco. No funcionó. Pero Operación Triunfo en España fue un suceso, ¿no? No siempre, pero es verdad que la edición de David Bisbal, qué sé yo, la de Manuel Carrasco también fue muy bien. La de Pablo López incluso. Y luego ya como que la gente se cansa un poco, ¿no? Sí. La nuestra fue como recuperar el formato, pero ya con reality en YouTube y qué sé yo. Yo la verdad tuve muy poca presencia porque a mí me expulsaron la primera. ¡Mira sí, nada más! Sí. ¿Cómo? O sea, fuiste la primera expulsada. Sí, entonces claro, a mí cuando me preguntan por cosas de Operación Triunfo digo, bueno, poco te puedo contar, la verdad. Sí, nada más estuve como de pasadita. Claro, fue como una estancia muy, muy, muy corta, pero la aproveché bien porque si estoy aquí es porque... Claro. Por claro. Oye. Pero tu carrera despegó después de eso, o sea, no fue... Vamos, le trabajaste para estar acá hoy, ¿no? En realidad todo despegó a raíz de la canción. De la primera canción que saqué, que obvio tenía muy pendiente al fandom de Operación Triunfo, porque claro, todos los concursantes, todos y cada uno estábamos sacando un sencillo. Entonces el mío pues le gustó mucho a la gente, gracias a Dios, pese a que no era tan conocida como mis compañeros, y la gente me apoyó un montón y así estoy hasta hoy. Aquí bueno, en México. Sí, y con más de 2 millones de seguidores en Instagram, por ejemplo. ¿No? Pues sí, la verdad es como mucha gente, ¿no? Pues mucha, sí, sí, es mucha no, gente, o sí, sea... Hay que tener cuidado con lo que uno sube. No. Hablabas de que este disco fue hace 2 años, ¿no? Este disco lo empecé a hacer hace 2 años. Y ha sido pues el momento complicado porque es todo el tiempo lo que sabemos que pasó en la humanidad, ¿no? Entonces, bueno, ¿tuvo no me algo? A mí no me pilló tanto en el dragón lo de la pandemia, ¿no? Me pilló en La Niña. Ah, en mi anterior álbum. En el sí. Sí, La Niña sí es verdad que lo iba a sacar antes de la pandemia. Y llegó la pandemia y como que ordenar todo me resultó muy complicado. Me acuerdo que tuvimos que hacer incluso sesiones con los productores por Zoom, que eso no se había visto nunca. Lo del Zoom ahora es como nuestro día a día, ¿no? Sí, claro. Sí, pero antes era como, ¿qué tengo que bajar? ¿Qué aplicación? Claro, claro, totalmente. ¿Qué hay que hacer? Sí, sí. Y bueno, La Niña fue un poco más costoso. Videoclip de Santería con Dana Paola y Denis Rosenthal fue grabado cada una en su país. Yo me acuerdo que Dana se tuvo que ir a un sitio clandestino, sí, para poder grabar. Un montón de permisos, Denis lo mismo, y fue como muy costoso echar para adelante. Pero el dragón ya lo hice como en situación más o menos normal. Okay. Okay. ¿Cómo te fue con la pandemia? Digo, por ejemplo, con La Niña, que tuviste todos estos pues estas complicaciones, pero ¿cómo fue para ti la pandemia? Pues fue, iba a decir triste, pero tampoco como triste, o sea, para mí, dentro de la soledad y tal, que todos pasamos, ¿no? Como que fue bastante productivo, pero mágicamente, te explico. Yo antes de entrar en la cuarentena tenía muchos temas a medio acabar. Ok. Que fui acabando en la casa donde me quedaba en la cuarentena. Yo hice como una cabina para grabarme dentro de un armario, puse unas mantas en las puertas. Improvisado todo. Improvisadísimo. Sí. Y me metí ahí con mi micrófono y con mi ordenador y con el GarageBand, que es como el programa claro, muy perfecto claro, que trae el ordenador. Sí, que, o sea, ni siquiera es uno muy elaborado, es el que trae la computadora. Es más básico, sí. Claro, pero es que tampoco tenía conocimientos para... Nunca me había grabado yo sola, en realidad, claro, ¿sabes? Tuve claro, la gran suerte desde que empecé, que trabajé con el productor directamente. Entonces, claro, ahí me tenía que meter y acabé, pues, Cómo te va, que es un tema que hice con Beret. Grabé High Remix con María Becerra y Tini. O sea, mi cachito Tini de High Remix lo mandé así, mal grabado. ¿Sabes? Ya ahí Big One hizo su magia. Y Santería y un montón de canciones que luego fueron un éxito. Entonces, para mí 2020, en realidad, pese a la soledad de la cuarentena, sí, fue un año muy bueno, de mucho éxito y no sé, quizá fue por la misma adversidad, ¿no? Claro. ¿Y personalmente cómo te agarró? O sea, ¿te quedaste sola en una casa? ¿Estabas con familia? No estaba sola, pero tampoco estaba bien acompañada. Es que eso es fuertísimo. ¿En qué parte? ¿Vives en Madrid o en qué parte de España vives? Vivo en Madrid, sí, en el barrio Lavapiés. Ahí sí estaba, o sea, completamente todo cerrado. Claro, Madrid era la bola esta del desierto, que no me acuerdo cuándo. Y podía sacar al perro, ¿no? La bola, o sea, podía sacar al perro y ya. O sea, sí. De hecho, mucha gente adoptó perros para poder salir, ¿no? Totalmente, sí, qué lástima. Sí. Qué triste eso estuvo no está eso bien, sí, no. No tenéis que hacer eso. Porque después los abandonaron. Pero, qué horror. ¿Cómo,
pues cómo lo viviste estando mal acompañada, que ese fue un lado bien duro de la pandemia también. Bueno, yo me distraigo fácilmente, o sea, me gusta mucho el deporte, entonces yo tenía como un cuartico para mí sola, que ahí me iba, hacía deporte, me salía, teníamos un patio muy grande, entonces me ponía a darle vueltas a la piscina corriendo, hice mucho deporte, me puse todo fuerte. Y aparte de eso, pues cuando podía grababa cosas que tenía pendientes de mi disco, pero sobre todo el deporte y Netflix, La Casa de Papel. La Casa de Papel me hizo la cuarentena y no sé qué más vi, Élite creo que vi también, pero menos. Pero la con casa Dana de... Paola. Sí, claro, es que a los amigos siempre hay que apoyar. Es verdad que sí. Oye, ¿y le seguiste metiendo mano al GarageBand y así? ¿O ya dijiste, no, yo ya terminé, ya no, o aprovechaste? No sé si alguna vez más me he tenido que grabar así una voz como en mi casa, pero poco, ¿eh? O sea, yo ya me monté como mi pequeño... Seteo en... Ajá. No vamos a llamarlo estudio porque qué vergüenza. Vamos a decir un seteo. Por lo menos ya no estoy en el closet. Por lo menos ya no estoy dentro del armario. Qué risa cuando cuento eso. Porque claro, salir del armario, etcétera. No, no, muy si entonces decían, no, y el Lola Índigo ya salió del armario. Ya salió del armario. Sola, me tiró toda la cuarentena en el armario. Tremendo. Pero sí, pero bien. O sea, al final eso. Aproveché. Sí, y así te diste cuenta también que estabas mal acompañada y que le lleguen. Yeah. Okay. No fue tan inmediato, pero... Bueno, es que tampoco algo, fue tan, ¿no?, inmediata, sí, sí, la claro, pandemia. O sea, fueron un par de añitos. Claro, que duró bastante. No, también es verdad que yo me metí... Ya estoy empezando a contar cosas. Cuenta. Mira, igual ni nos van a retomar en España. Aquí somos menos chismosos. Sí. Yo ya me metí en esa porque, claro, todos pensábamos que la cuarentena iba a durar 15 días. Sí, claro. Uy, aquí nos dijeron que una semana. Sí. Ah, bueno, perfecto. Todos, fíjate, nos engañaron. Y que no se olvide el cubrebocas, también nos dijeron aquí. ¿Ah, sí? ¿Sí? Bueno, a nosotros, claro, ¿os acordáis de eso que decían de... recordando tiempos de pandemia, que en las zapatillas se te quedaba el bicho pegado. Sí, claro. Y todo el mundo como echándose alcohol en la suela de... Sí. Yo iba al supermercado que parecía un astronauta. Yo sí, también, claro, sí. Con todos los guantes, todo. Y temprano para que no estuviera nada manoseado. Bueno, aquí sí. Apenas hace unos meses acaban de quitar los tapetes que nos limpiaban los zapatos. Ah, qué aquí, difícil es, sí, para el primer mundo creer esto, pero sí, 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 sí. Fíjate, Lola, que había unos tapetes que ya parecían un pedazo de chicharrón. No, que sí, yo viví los tapetes. Era, claro, ya. Sí. Ah, los tapetes acaban de quitar. No, aquí no lo he visto, pero sí. Ya no. Es que los acaban de quitar. Claro, eso es ya. Poco. Entonces, claro, todo el mundo pasaba ahí con un charquito ahí de... Pero hasta cloro. En los hospitales había. Ya no había charquito. Sí, sí. O sea, el charquito hubo la primera semana de pandemia. Ya después no había nada y solo se quedaron ahí los pinches tapetes, cochinos. Pero a mí lo que me sorprendió es que había hasta en las entradas de los hospitales. Y yo decía, sí, ¿qué no saben aquí justamente los doctores? Todos los que están aquí. Que esto no sirve de nada. Pero es que en un principio todo el mundo así. Y la gente entraba a su casa y se quitaba toda la ropa y se cambiaba. Y se la echaba la lavadora. Pero es normal. O sea, la gente no sabía qué hacer. Sí, no sabía. Estábamos todos paranoicos. Ahora yo lo pienso muchas veces, o sea, incluso discusiones que había entre amigos y entre familias, es que no me avisaste que lo tenías. Y yo, es que no lo sabía. Así, claro. Y cosas que ahora lo piensa y dice, ahora probablemente, o sea, iba a decir, Dios sabe si lo tengo yo ahora, ¿saben? Espero que no, pero me entiende. Ahora, ¿te enfermaste? Nunca. No te momento, aún hoy. Lo pillé. Ajá. Lo pillé dos veces, pero no tuve ningún síntoma. Ah, okay. Ay, qué impresionante. Porque nos hacían pruebitas en los videoclips, sí, hacían pruebas siempre. Entonces, yo tuve que cancelar un videoclip, bueno, posponer un videoclip porque había dos. Éramos yo y un bailarín que me cogía así, me hacía un cambre y me ponía contra su cara. Y digo, ah, vale, perfecto, ya sé por qué no lo hemos pegado. Sí, claro. Sí, y esa vez, pues ya te digo, ninguna vez con síntomas, o sea, no... De hecho, una vez me metí en cuarentena con una amiga que también lo tenía y nos juntamos las dos allí para juntar virus. Sí, después ya estamos enfermas y así no estamos solas. Claro, y toda la mañana se levantaba y me decía, Mimi, no sepo. Como yo decía, no saboreo nada, no huelo, no sepo. Y digo, pues yo huelo y sepo todo. O sea, que... me sonaba al balcón y olía la comida a la calle y digo, no estoy perfectamente. O sea, un solo síntoma no te dio. Nada, no, nada. Ni cansancio, ni nada. Yo hacía deporte como si nada en la casa. Muy bien, sí, qué bien. Bueno, es que ya te habían liberado del peor virus, sí, ¿no? El que sacaste de tu casa. Exacto, el que saqué de mi casa. Exacto, ya te habías liberado del principal. Entonces, ya que ¿qué te ibas a ver el COVID? Bueno, y luego ahora estás presentando Dragón. Cuéntanos de Dragón. Pues este disco es mi tercer álbum ya de estudio. Estoy muy contenta. Porque yo nunca sé por qué dices lo de un álbum de estudio.
como por decir algo, ¿no? Pues sí, pues sí, para porque suena que... así. Es mi... Sí, porque sí, suena algo de exactamente, ¿no? Mi mamá, no, 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 por mamones, básicamente por mamones. Una formalidad. Y ahí está, mira, ese es el arte del disco. Hice unas muñequitas también. Pero ese arte, ese es un vinil. O sea, sacaste como, como old school, sacaste un vinil, sacaste no, un CD. Yo sé que aquí lo del físico no, no se vende tanto, ¿no? Sí, bueno, sí. Sí, los fans, sí. Los fans, sí. ¿No? Sí, sí. Y mucha gente compra aquí en México, también les gustan los viniles. Y la gente, pues, que te adora, va a comprar la colección. Ah, con tus muñequitas. Tienes muñequitas, además. Sí, tengo esas muñecas. Una esa Lolita, es la de la niña de la escuela, que es el tema que tengo con Belinda y con Tini. Y bueno, con Red. Recreamos los looks así como más icónicos, entre comillas, de mi carrera. Hicimos 5 muñecas, creo que son, y un dragoncito chiquito. Mira. También. Esa es la de Santería, que es el tema que hice con Dana Paola y Denis Rosenthal. Y como que eran looks así, bueno, pues como que todos mis videoclips suelen tener una temática bastante, ¿qué te digo yo? Película. ¿Sí? Sí. Sí. Oye, Dragón, ¿por qué, o sea, conceptualmente, qué tiene tu disco que le pusiste Dragón? Pues porque ya, al ser el tercero, era como... Ya he hecho, cada uno es un personaje, ¿no? El primero, Aquelarre, era la bruja. Sí. El segundo era la niña, claro. Que era como mi recuerdo del pasado, como mi época más de high school, ¿sabes? Era como un sonido muy pop de los 2000. Y este disco, que iba a ser como más electrónico, más atmosférico y más duro también, pensé en algo muy poderoso y para mí el dragón siempre que me pregunta cuál es tu animal favorito, digo el dragón sin pensarlo. Y siempre hay algún aburrido que me dice, pero los dragones no existen. Y digo, ay, no, ya bueno, no puedes ser mi amigo. Tú a mí no me vas a decir que existe que, y que ¿quién no dice existe? Que no existieron, además. O sea, exacto. Y hay, ¿no? Hay animalitos dragoncillos también. Claro. Sí, el de cómodo. Exactamente. Así que míticos, tuvieran esta capacidad, sí. ¿No? De... Me parecía como un gran concepto para el show también, ¿no? Porque como todo el show... Yo siempre digo que es como un dragón, no se lo imaginen como un dragón medieval ni nada de eso, sino como un dragón futurista, ¿sabes? Como un dragón robot, es como un dragón de plata, así como... Claro. No sé, entonces todo el show en el escenario, las tarimas llevan escamas, okay. Y yo salgo de un huevo, y en el show pasan cosas muy guay, muy interesantes, que ojalá podamos traer pronto a México. Estaría bien. Bueno, tus fans te lo van a agradecer, fíjate. Que además andan como locos en el chat, te están pidiendo que cantes, están pidiendo... ¿Puedo leer eso? Tú puedes leer todo lo que... Por favor. Lo que pongan acá. Unos dicen que a su sobrina y ella les encanta. Chulenle su última portada, que devoró. Ah, devoró, me encanta el devoró. Sí, se usa mucho. El devoró y la queso. La queso. La queso. ¿O sea, ya estás familiarizada con esos términos? Sí, porque yo en verdad leo Twitter, ¿sabes? Sí, claro, muy bien. La gente se piensa que no, pero nosotros leemos todos los comentarios, así que mucho cuidado con lo que decís. Entonces podrías decir, los dragones existen y la queso. Y la queso. Muy sí. Bien, pues mucha gente está... Un beso a toda la gente que está comentando eso. En el chat. Claro. Pues sí, es que aparte... Dicen que qué envidia que estemos sentados al lado de ti. Ah, bueno. Sí, claro, ya está. Y le digo que si nos pusimos nerviosos. Claro, exactamente. Y como huele. Exacto. Se duchó esta mañana. Exacto. Muy rico, muy, sí, muy rico. Sí, se bañó, sí, se sí, me sí, bañé, me fumé. Sí, les caíamos mal hoy en la mañana, ahorita les caemos peor. Exacto, imagínate. O sea, en serio. Oye, ¿y planes para tocar en México? Pues ya yo pienso... Es que no puedo decir nada. No. Porque, pero lo voy a anunciar. ¿Cómo en redes? Que no? Claro que puedes. Pero lo voy a anunciar en redes sociales. Poder. No, porque nadie lo. No, porque si los responsables no anunciaron todavía, yo no puedo. Pero okay. Explico. Pero a finales de año, que puede ser noviembre, diciembre. Ok. Estaremos aquí dando un show para los fans mexicanos. Bien. O sea, si vienes a México, ya no más falta anunciar cuándo. O sea, la fecha. Yo digo, por ahí, por esos últimos meses del año, seguro. Ok, muy bien. Ahorren, ¿eh? Porque sí, vienen un chingo de festivales, sí. Y conciertos, sí. Entonces ahorren. Hay mucha oferta, sí, sí, sí. Uy, y que se formen. Es que ahora comprar boletos para un concierto, sí, es dificilísimo. Sí. Primero que sí, Fan ID, que luego que te dan un link, entonces entras ahí, te formas virtualmente, es un tema. Porque aquí, bueno, también en España seguramente, hay mucha revenda. ID. Es como Verify, sí, es como algo que en Spotify, que te da Ticketmaster también. Sí, en Spotify, haz de cuenta que si tú escuchas a Lola Índigo y tienes muchas horas escuchando a Lola Índigo, te puedes registrar por Spotify y te conectan al el sitio de venta de boletos, pero saben, ya saben que tú escuchas a Lola Índigo, eres fan. Pues una prioridad, porque igual te mandan a la maldita cola virtual. Sí.
¿No? Pero te dan prioridad de compra sobre otras personas que a lo mejor dicen, ay, yo no soy tan fan de Lola, pero quiero ir al concierto. O quiero revenderlo, comprar muchos para venderlos más caros los boletos. Pero ¿no? Eso está muy guay. Sí, sí, pero luego se hacen unas horas y horas de espera virtualmente en una computadora, entonces... Sí, como han pasado con Taylor Swift o con Adele. Sí. Ah, bueno, lo de Taylor Swift ha sido muy fuerte, ¿no? Sí, muy fuerte. Pero yeah. ¿Supiste lo que pasó con Bad Bunny, por ejemplo, sí, aquí no, en México? No. Estaba sold out el concierto. Así, sí. Para que no los vendas en Ticketmaster, Lola. No, no es cierto. No, no, no. No, no. Estaba sold out el concierto en el Estadio Azteca, que pues, es un estadio, es bastante, bastante grande. ¿Qué capacidad tiene? 120,000. ¡Wow! No, o sea, es un estadio. Sí, sí. O sea, piensa, no sé... ¿En el Bernabéu? Claro. ¿Por ahí? Sí, no, sí, 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 el Bernabéu sí, sí. Creo que no tiene tanta capacidad, a lo mejor no, tiene 80. Pero el espacio, aquí ya está reducido porque ya se hay reduce, pantallas y claro, todo, pero exacto. Puedes tener en la cancha, en okay. La cancha y todo. Entonces sí, ya esos 120 ya no son, pero, vale. Pero sí son bueno, más de 100. Resulta sí, claro. Que la gente compró sus boletos y cuando llegaron el día del concierto, por comprar otros en reventa, o nunca vamos a saber qué pasó en realidad. O el sistema se cayó. Unos eran falsos. Entonces, un concierto sold out sí. de Bad Bunny se veía a la mitad porque estaban todos afuera y sí. No podían estar y así, entrando. De cajón dijeron, no pasan. ¿Cómo que no pasan? Pues en lo que investigamos cuáles sí, cuáles no, no pasan. Lo tiene que haber dejado pasar solo para que se viera lleno, coño. Exacto. O sea, bueno, Bad Bunny estaba súper enojado. Sí, pobre hombre, realmente claro. Encabronado en Twitter. No hizo nada. No es como que ayudó a que pasara. Sí, los tampoco. Demás, y pero, se movió mucho. No va a ser pues sí, le arruinaron su primer concierto en el Estadio Azteca porque pues la foto era con la cancha vacía. Sí, ¿no? La cancha vacía. Como 3/4 de cancha. Pero luego te pasamos otros datos de boleteras, Lola. Vale, perfecto. Solo esperamos que no nos pase. Exactamente. Y bueno, la gente aquí ya muy emocionada de que vas a venir. Que cantes un poco de Ya No Quiero Nada. Están pidiendo. De Ya No Quiero Nada. Tiene que ser Ya No Quiero Nada. Esa canción que saqué hace 6 años, chicos. Fíjate. Es no que aquí como... Sí, la que viniste tú quieras. Al pasado. Exacto. No. Un cachito de la que tú quieras, si quieres. Grabó. Puedo cantar la nueva, mi gente. Puedo cantar la nueva. El sencillo del disco que... Perfecto. Que nos está yendo muy bien, gracias a Dios. Se llama El Tonto, es una canción con Quevedo, que estoy segura que lo conocéis, a Quevedo. Sí, que sí. Está en top 5 ahorita en Apple Music, en Madrid. Está en el top 5. En Madrid de la ciudad, sí, concretamente, la ciudad no conocía esa sí. Data. ¿Tienen, sí, tienen por listas ciudades? Por ciudad en Apple okay. Music. Fíjate que yo no me entero de nada. Estoy aquí en esta industria, pero como si nada, ¿sabes? Como paseando. Mira, Nairo y el señor dice, wow, qué invitada, guay. Qué guay. Qué guay. Aquí no se dice muy padre. Aquí se dice muy wey. Padre. Aquí se dice güey. Sí, pero es diferente. Se habla bien. Sí. Aquí, sí. Me mola. Me mola, ¿no? Sí. Me mola, sí. Qué guay. Es que también sí. Tenemos, bueno, nuestras cosas. Pues un cachito de la canción. ¿Del dragón? Sí, o sea, de la que tú quieras. De la que quieras. A ver, empiezo por el estribillo, ¿no? Por no hacer mucho, por no ocuparos todo el tiempo. Adelante, adelante. Tú dale. Dice... El tonto que me dejaste, pero no estoy triste, salgo de noche hasta tarde, solo quieres saber cómo pude borrarte. Yo sé que me viste el Gucci que me regalaste, pa' salir con él. ¡Bravo! Pues que ya están todas las plataformas. Digitales sí. Para descargar. Se llama El Tonto. Y el disco El Dragón, que también lo tenéis que escuchar el disco entero, porque luego, mira, qué los artistas son discos enteros, como álbumes y no ya vieron que tiene, mucho. Ya sí. Vieron que tiene varios formatos. Entonces, si quieren, pueden comprar el vinil o la edición en CD, pueden comprarla con o sin muñequitas, pueden comprar las muñequitas aparte. Bueno, la muñeca no te contó que viene dentro de un huevo de dragón. Ah, muy bien. O sea, bien. Sí amamos los dragones. Sí. Muchísimo. Y nos encantan. Ya vimos. Bien. Ya vimos. Y si existen, eso también ha quedado claro este día. Eso, que lo tenga todo sí. El mundo. Aquí. Por favor. Si no nos atrevemos a decirte lo contrario, la verdad. Si no, no les venden boletos. ¿Eh? Si no, no van a poder entrar al concierto. O sea, que hay que tener tu verificado dragón. Exactamente. Dragón ID. Dragón ID. Oye, muchísimas gracias por visitarnos. A qué padre platicar contigo. Qué bueno que ya te estás acostumbrando al horario, pero qué mal que ya te vas. Qué mal que me voy en breve, ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. ¿La pasaste bien en la Ciudad de México? Increíble, y comí, increíble también. ¿Ya habías venido? Sí. Vine, sí, a los premios Isla en noviembre, mira, que actuamos sí. Ahí en el auditorio, creo que fue, ¿no? Te pregunto, no sé. Sí, fueron en el auditorio. Fue en el auditorio, había muchísima gente, eso fue una locura. Y ahí actuamos 2 veces y súper bien. Y esta vez, coño, os quería contar que ayer fui a ver La Casa de Frida, que era mi sueño. ¿Qué tal? Que sí, súper, 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 súper fan.
y me encantó. O sea, es un sitio que tiene un montón de magia, que entras y tiene una energía súper fuerte. Sí. Y me encantó. Y compré unos souvenirs para mis amigos de España. Bien. Oye, ya por ese historial, el dragón y todo eso. Ya, última pregunta, Maki, te lo prometo. No, ya, por favor. Dile a Lola. Sí, exacto. Sí, sí es en serio lo de la bruja y eso. Sí te gusta ese, sí te gusta la brujería, la onda, esas energías, ¿sí? Sí, sí, me encanta. Creo un montón. Ok, esa es la pregunta. Sí, sí, es que lee el tarot. Es que lee el tarot. Tú lees el tarot, sí, yo voy al tarot mucho. Ah, sí. Muy bien. ¿Quieres que te lea el tarot? ¿Quieres que te lea el tarot? ¿Tarot a Lola? Sí, ¿en vivo aquí ahora? Claro. Sí, ¿quieres? Pero, sí, ¿quieres? Lo haces aquí en vivo, ¿no? Lo puedo hacer. Sí, siempre pedimos que se quiera hacerlo. Si quieres. ¿Dónde están? En mi mochila. ¿Alguien puede ir? Yo voy. ¿En tu mochila? Sí, nada más. Miren, yo voy. ¿Dónde pasa eso? ¿Dónde? Ay, ahora estoy súper nerviosa. Yo voy mucho al tarot. Y me lo aciertan todo, mi amiga Natalia. Y me lo acierta todo. Pues oye, ahora vas a tener tarot en México, por Faust, que además hoy tiene programa. Tengo justamente programa a las 5 p.m. En este canal. Aquí mero. Qué guay. Oh. Sí, porque me imaginé por el dragón y todo, porque además es como tu animal de poder, el dragón. ¿Sí? Sí. Bueno, y el lince también, porque también. Hice como una regresión, una vez una meditación para regresión, y vi un lince, una historia que no he contado nunca, pero fue como una experiencia. No te voy a decir que creí o no creí lo que me estaba pasando. Entonces tienes dos, o sea, el lince y el dragón son súper fuertes animales de poder. Mira, muy ruda, ¿eh? No sé. ¿Qué otro programa te han leído el tarot en vivo? Esta es la primera vez y estoy muy nerviosa porque ya te digo, siempre que me han leído las cartas, siempre era todo verdad. No, pues, y él es buenísimo. Acaba pasando, wow, qué presión, ¡ay! No venía preparada para esto. Bueno, perfecto. Nosotros tampoco. Me hago un lado, pero me hago un lado. Te vas a quedar en mal. No, pero déjala como exacto. No, bueno, podríamos hacer algo más. O sea, tampoco ver cosas tan complicadas. No. Pásale. Dale, lo que tú quieras. Yo me atrevo todo el mundo con dice todo. Lo que salga. Luego, la vez pasada, Ernesto la guardia andaba ahí como con yo me atrevo, pobre. Yo me atrevo con todo. ¿Qué se hace? Revuélvelas un par de veces, algunas veces y las... Y las vas extendiendo ahorita que termine. Las cartas. Yo soy penosa para estas cosas. ¿Sabes la gente esta que hace como raca, taca, 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 taca? Ah, bueno, sí, eso ya. Es que son profesionales de Las Vegas, eso. Claro. Sí, ya, del póker. Sí. O magos. Puedes hacer montoncitos y las vas revolviendo, nada más. Que las quiero manosear bien para que hagan su poder. Muy bien, exacto. Y ahora tengo que hacer montones. Lo que tú quieras, tú hazla como quieras. O sea, el chiste de que ya sabes, pues las vas a crear. No, tu energía. Aquí cada maestro tiene su librillo, dicen. Sí. O así. Ajá. Muy bien. ¿Y entonces qué quieres? ¿Qué preguntas? Nervioso, ¿qué quieres hacer? Fausto. Sí, es lo leí. ¿Qué pregunta quiero hacer? Pocas veces he leído a personas de otros países. Oh, wow. Yo solo quiero saber de mi trabajo, de mi carrera. En general, sí. En general, así como una pregunta de... ¿Qué le decía? ¿Tienes millones de seguidores? ¿Sí, no? ¿Tienes un disco que se llama Dragón? No, ¿sabe? Dame 9 cartas, pero dámela una por una y las vamos a ir acomodando. Vale. Ya me puse yo nervioso. Ah, está tranquila. Dale, no, nada. No se pongan nerviosos porque si no luego salen cosas. Te digo, Ernesto, la guardia que vino estaba muy sonriente y se estaba poniendo nervioso. Sí, preguntó, voy a entrar a un programa y Fausto, no, realmente no vas a regresar a la televisión pronto. Así. Eso pasa. Pásame una masilla. Ya está. Y pues si no regresó a la televisión. No regresó a la televisión. No regresó. No se ríen de Ernesto Laguardia. Pero además, él sabía, me dijo, sí, tengo que hacer unos ajustes por ahí, me dijo Ernesto Laguardia. Bueno, ahorita les voy enseñando. Tú ver, me dices, yo les ayudo. Tú me vas diciendo. No, pero no las cambies, ¿no? No, para que las vean. No, bueno, ahorita que es me diga el maestro, Toño. Artista. Bueno, el sol en principio es una buena carta, ¿no? Sí, no te pongas nerviosa, todo está bien. Vale. Doctor, díganos rápido, ¿todo bien? No, todo bien. A ver, ¿todo bien? Sí, todo bien. Aquí lo único que te puedo comentar ahorita es que sí. Tienes las nuevas. Es que el otro día me dijo que les ayude. Está bien. Si queréis, me dais una camarita y le voy a aquí. Casarín quiere leer el tarot, aunque no lo lea él. Espérate, es el momento de Fausto. Mira, mientras las vas leyendo, tú las vas enseñando. Yo las voy enseñando. No, a ver, el sol aparece en tu carrera, es decir, eso va, sigues hacia adelante. Aquí aparece el 2 de bastos al lado del sol. ¿No? Aquí, en la posición en la que está esta carta, ¿qué quiere decir? Que va a llegar un momento creativo de una decisión importante que tienes que tomar para lo que viene. Es decir, de aquí, de este momento hacia atrás, tú muy bien, la carta del emperador, el sol todo ha brillado para ti, con el 9 de oros. Es decir, estás en un momento muy importante, toda la prosperidad está contigo.
con el 9 de oro tienes o sea, mucho amor que te apoya en tu proyecto, de ti, de las gente, personas que te rodean, ¿no? Eso está genial. Pero aquí aparecen, esta línea de acá son las que nos importan ahorita, porque todo el éxito y el triunfo, pues eso ya lo sabes, son nomás es para que sigas con la confianza. Pero aquí aparece el 2 de bastos, es decir, te va a invitar la industria misma, te va a invitar a que creativamente hagas algo diferente para lo que viene. Después, la reina de espadas. O sea, la reina de espadas, en conjunto con el 2 de bastos que me acaban de quitar. No es cierto, quítalo. Eso, ¿qué quiere decir? O sea, que ese reto vas a tener que tener un balance entre lo que exige de ti el medio para tener esa creatividad que va a hacer que la gente se siga emocionando contigo, uno. Y dos, proteger tu esencia. Eso no lo debes de perder. Entonces, vas a entrar en un dilema, que va a ser un dilema importante. Todo sigue bien, es un cierre de ciclo, pero ojo, entonces, todo lo que si te vas a reinventar, que lo debes de hacer en cierto punto, no debes de perder tu esencia. Entonces, ¿qué vas a quitar? ¿Qué vas a poner? Eso va a ser el reto que tienes de aquí en adelante. Pero partes de cartas hermosísimas, como el sol, el 9 de oros, la reina de copas, es decir, vas bastante bien. Obviamente, como dice Maca, tienes 2 millones de seguidores, lo que dicen las cartas. No, pero viene un reto. Nuevo álbum. Espérate, ¿cuál es la última? No, falta una. La rueda. Fortuna. Eso ahí viene, es un cierre de ciclo. Es un cierre de ciclo donde dice, ya llegaste a un punto importante, ya llegaste a un punto alto de tu carrera, ahora, ¿qué viene para ti? Ya no puedes seguir igual, es normal, es un ciclo normal. Entonces, ¿qué vas a hacer para lo que viene? Esa es la pregunta. ¿Qué tiene que ver con el tour que viene? ¿Qué tiene que ver con cómo promocionarte? ¿Cómo hablarle a la gente? En fin. O sea, los retos que tiene tu carrera de aquí en adelante. Entonces... Va para esa. Pues te dejamos con esa pregunta, Lola Indy. Ya fuimos la niña, la bruja y el dragón. Ahora okay. Ya que lo próximo, pues, el astronauta. El astronauta. ¿Quieres sacar 3 más y como para un... O ¿como para más? Hacer trilogías? Sí, también puede ser. De 3 entre los discos. Pues no exactamente. Sé. Vamos a ir viendo cómo lo hacemos. Padre, y ya tengo un poco la idea de lo próximo. O sea, todo esto ya estoy como trabajando en ellos. Es muy interesante, sí. Total, qué guay. No, entonces, muchas gracias. Nada más no pierdas tu esencia con la reina de espadas. Tienes que defender la esencia, pero hay un par de cositas que puedes hacer creativamente que puedes cambiar. Todo. Nos veremos el año que viene. Exacto. No estuvo, sí, seguramente sí, pero ya ves, no fue así algo tan horrible. Aquí veo muerte, destrucción y no, en base. Por no, favor. No. Ay, eso a mí es lo que me hay cosas que preferimos no saber sí. Igual. Sí, pues es que luego puede ser muy violento. O sea, la gente, ay, a ver qué sale y luego salen cosas feas. Bueno, gracias a Dios, mira, no sé. No, pues ahora todo bien. Dice que pronto te regresas a Madrid. El sol de México, así. Luis Miguel. Exacto. Que anda con una española ahora. Además, y entonces solo se habla de Luis Miguel en España. Si quiere puede aquí conocer a otra, no pasa nada. Exactamente. No, broma. Exactamente. No. Muy bien. Sería buena pareja, fíjate. No, por favor. No, oye, pero un mayor dueto. Para mí. Para las palabras. Es muy mayor, pero para un dueto estaría buenísimo. Está perfecto. ¿No? Es muy mayor. Y él necesita música nueva, ¿eh? O sea, él necesitaría más cantar contigo que tú con él. Sí, sinceramente. Sí. Sí, nada, por debajo de la mesa. Exactamente. Pero que no acaricie tu rodilla para que no se enoje Paloma Cuevas. Muchas gracias por haber venido, Lola. Es muchas gracias a vos, por acá. Es súper divertido. Gracias. Gracias a ti. Y si quieren, pues saber más de esto, ¿qué hace el Fausto hoy a las 5 de la tarde por la saga? ¿Qué hago para que el emprendimiento sea éxito y me dé dinero? Mira, ahorita antes de contestar la pregunta, si estás haciendo algo esperando que el por dinero y que llegue, no se te va a dar. Pues mira, no. No y no. Y no, y te lo digo, está la torre que es el derrumbe, el mundo de cabeza, la ruina, las dificultades y hay un 9 de espadas. Creo que tienes que solucionar primero muchos temas en tu vida. Belia de la Cruz. ¿Tendré cita amorosa esta segunda mitad del año? Pero vamos a ver si va a tener noche de amor. Noche ¿sale? De amor, sí. No, le salió la soledad. Devórame otra vez. Le salió la soledad y no hay nada de noche de amor ni nada de encuentro de nada. Más bien ella le está dando la espalda al amor. Sí, no hagan eso. Es patíbago. ¿Cómo le va a ir a mi nena con su prueba por TEA? Ah, le va a ir muy bien. Va a costarle trabajo, pero... tiene muy buenas cartas, tiene la suerte de su lado. Muy así bien, que bravo. Le va a ir. Muy bien. Me gustabas, pa.
más, Monreal, ¿eh? No, mira, voy a darte la sorpresa. Ay, ya, Monreal, please. Ya, Monreal. Hubo un distanciamiento donde el punto de quiebre fue o te grillaron o si operaste en contra de Morena y para que perdiera la Ciudad de México. No, mira, el pensar que yo fui factor para que perdiera la Ciudad de México 9 alcaldías es simplemente... ¿Qué les prometieron, Monreal? Si ahí hubo repartición... Ver, mira, se va a coordinar el Senado, el otro a la Cámara de Diputados, el otro al gabinete. Dentro del documento y que se firmó... como candidato a la jefatura de gobierno. Mira, dentro de lo que se firmó... ¿Y tú puedes ver directo a la Cámara y decir... que esto no es una simulación? Sí, puedo ver directo a la cámara. No es simulación. Estoy de verdad luchando porque creo en esto. Y porque creo en la gente. Y la gente les va a dar una sorpresa. Ya verás. Y porque siempre hay premios de consolación. No. Y todo. Hoy me peiné, me bañé y me arreglé. Ya, pero además, querido, te tocó agua congelada. Yo creo que son mensajes del universo, ¿eh? ¿Ah, sí? Que hace falta que agarres temperatura para que tus aguas fluyan. No, no, más bien es porque estoy tan caliente que necesito. Yo creo que sí. Te vi, sudaste. Claro. Yo creo que es eso, que Dani anda... ganoso, le dice. Ganoso. Yo creo que esta mesa la vi electrizante, de verdad. Necesitaban así como esa energía que... ¡Ay! Y justo de eso... Ay, eso parece que estás caminando así en la playa. ¡Estoy emocionado! Nunca, no, Sarín, espérate, la cuarentena. Quiere poner hielo, quiere la temperatura se esté elevando. Claro. ¿Qué traes? ¿Qué traes en la caja? Justo algo electrizante. Sí, ¿ah, sí? Justo. Y que nos daba toques. Sí. No, justo. En el clítoris. No. Sí. ¿Sí? No, sí. No, bueno. ¿Qué es? No, el tema y lo que les traje el día de hoy viene en una nueva encuesta que se realizó con personas, hombres y mujeres entre los 25 y los 35 años. ¿Qué había pasado después de la pandemia? En cuestión sexual, ¿qué podíamos hacer para que fuera mucho más atractivo, llamativo o te sedujera más en el ámbito de la intimidad? Y más del 40% de las personas respondieron que para que a mí me pudiera prender, apasionar, enganchar o seducir una persona, lo que necesitábamos era saber algo de tecnología o tener mucho más conocimiento de tecnología, y tenía que ver también con la parte sexual. Entonces, uno, yo lo empato con las necesidades y lo que me solicita tanto paciente como cliente para poder enriquecer la vida sexual. Lo que ha crecido en demanda es todo aquello que genere como toquecitos eléctricos, okay, o intensidad eléctrica mucho más fuerte. Ay, cabrón. Exacto, ay, ay, exacto. A ver, ¿qué es lo que sucede? Con el sexo y con un beso, nuestro cerebro recibe impulsos eléctricos, pero claro, cuando se le agrega... Bueno, hoy esta novedosa manera de contactar y de disfrutar la vida sexual se llama electrosex, okay, que es meterle un poco de electricidad al contacto sexual. Entonces, para eso, hoy traje lo nuevo de lo electricidad. Nuevo. Electricidad. Cuando tú me miras. ¿De Lucero? Sí, de Lucero, claro. Bueno, esto lo vamos a tapar un poquito a la marca, y hablando de clítoris y hablando de cómo darle la electricidad. Bueno, no sé si esta imagen la podamos poner en así. Lo que yo quiero es que se vea. Así. ¿Qué quieres que así se vea? Sí, ese mejor. Este sí, mejor. Ese mero, porque no, la porque otra... el otro sí está muy, o sea... Mira la columna, ahí eso está. Sí. Okay. Pero ahí vuelves a lo mismo. Pero aquí no, porque aquí se le ve la columna. Ah, perdón. La otra columna. Ahí está. Ahí, por lo que dices también, ese te ayuda para los masajes, que luego dices, exacto, que estos ayudan mucho, ¿no? Exactamente. Sobre todo
en personas que necesitan mayor estímulo, en personas que tienen alguna situación de discapacidad, necesitamos poder trabajar y darle el impulso eléctrico para que pueda funcionar y conectar con el placer. Hay un aparato que todavía sigue siendo muy utilizable, ya tiene algunos años, pero lo hemos trabajado mucho con mujeres que han perdido la capacidad de la movilidad de la cintura para abajo y requiere una rehabilitación en el piso pélvico y sobre todo en genitales, porque cuando hay una lesión o hay un problema medular, la mayoría siempre recurre a fisioterapia y la única parte, y eso tiene que ver con nuestra cultura, porque en Europa es totalmente diferente, en Canadá también, la única parte de nuestro cuerpo que no se trabaja en terapia corporal son los genitales. Y son es de la parte del cuerpo que es importante ejercitar porque se atrofia de una manera casi inmediata. Entonces, para eso utilizamos esta primera intención que sigue siendo una plancha de pelo. No, no sé. Oye, si no, la tenaza. ¿Con qué creen que me tenaza el día de hoy? Pero bueno, este es un gran aparato para hacer este tipo de procedimiento que obviamente tenemos que llevarlo tomado de la mano de un especialista. Este es el que dices que es muy antiguo y nada más es modernizado. Bueno, es antiguo, significa que tiene como 4 años. No, pues no es nada antiguo. No, bueno, es sí, sí. Entonces, este aparato se introduce en cavidad vaginal o en la cavidad que se desee estimular y ejercitar. Entonces, lo que vamos viendo, vean ustedes, se va inflando. Se va inflando. Mira, vamos a... Sí, ahí está. Entonces, de esta manera lo vamos inflando y garantiza al 100% que va abarcando el músculo y todo lo que son las terminales nerviosas y cuando alcance el promedio en la cavidad que se desea ejercitar, sí. Es entonces cuando le damos... Las ahorita no lo. Exacto. Esto es corriente eléctrica y esto es... esto sí es un aparato electromuscular. Okay. Y se utiliza mucho en personas con discapacidad. Okay. Okay. Vamos avanzando ahora en el plano sexual. En la práctica sadomasoquista se está también introduciendo todo lo que son los toquecitos eléctricos. Mira, este sí me encantó. Esto sí está cubierto. Vean ustedes esto. Ahí está. Una araña. Ah, ese sí está. Araña, este mira. Es una araña. Y esta estaba heavy para poner ahí. Sí. Sí, está heavy. Entonces, sí. La vamos a guardar, pero para que podamos ver esta arañita. La viuda negra. Me gustó. La viuda negra, mira. Ahí está en posiciones. Les puedo pegar unos arañazos. Un arañón. Un arañón. Entonces, ¿por qué traigo producto como este en un momento donde le estamos metiendo electricidad? Bueno, porque se sujetan manos y piernas para tener mayor control del cuerpo, mientras que empiezan a elevar la temperatura, a despertar la sensualidad con otro tipo de estímulos y en el momento en que reciban la descarga o los toquecitos, está sujeto y eso le da un shot de adrenalina fuertísimo y sobre todo en el momento del orgasmo. Okay. Luego, oye, parte de eso, miren, vamos metiéndole un poquito más de... ¿Ya vieron esto, chicos? Ajá. ¿Maca? Ah, no, pues sí, ya sé para dónde va. Ojalá lo llenen todos, compañeros. Sí. No, porque sí está feo que te lo pones ahí enfrente del ser amado o del ser... Oye, ¿no? Y que se caiga. No, que llegues bueno, así de esa... que al tercer aro. Al tercer aro. No, que llegues a todos, o sea, y que no te baile tanto. Este está caño. Bueno, eso va en los testículos, querida. ¿No? Sí, y ahí sí, porque así, como sí. Que los haces chiquitos, así los envuelves y los envuelves hasta bueno, que pasa. Bueno, metes uno y después metes otro. El otro. No, ¿cómo? Todo el mundo imaginándose. Sí. Ay, ya, si se cierran pantalones que no les quedan, aquí les caben los huevos. Ya, perdónenme. No, y después, aquí sí, bueno, esto va en la parte de los testículos, el escroto, y aquí se pone el pene. ¿Cuál es el asunto? Y el juego es que logres excitarte, pero no tanto, porque esto duele muchísimo. ¡Ah! ¡Ay! Yo así de... Sí, no. Ah, pero el nivel y el juego de excitación es justo eso. ¿Cómo logro
despertar mi placer, pero al mismo tiempo tengo que contener. Es así, te creces al castigo. No manches. Pero alguien tiene el control de este. O nada más la persona. No, el se hombre pone, se está es, excitando es, y en ese momento ya es. Ya. O alguien jala la. Bueno, es un juego que se da, es una práctica sadomasoquista. Ajá. Entonces, cuando él se pone los arnesitos o los aritos, la o el que le lleva el control o el domino o la domina, sí. Lo que vamos haciendo es un ejercicio. Mira, Fausto ya le gustó, ya se dio cuenta yo, que yo podría decía por poner... este último enganchito, decía si alguien lo... Sobre todo el ganchito ese. Ajá. Es para que tú lo puedas traer puesto, yo te pueda poner una cadena y ya te sé. Traigo como ligue, esclavo. Pero debería ser ajustable, ¿no? O sea, como que puedas quitar el último aro si no le llegas. Pues, es humillación. No, como que lo quitas. Si es el juego de humillación. Sí, ¿no? Pues es que sí, imagínate. No, te compré unos juguetes y vamos a hacer no sé qué. Y ves eso y dices, no le llego al tercero. No le llego al tercer aro. Pero el chiste, y sí he visto varios shows en donde el hombre lo trae puesto un poco erecto y bueno, en este caso lo vi con una chica que era su dominadora y le jalaba la puntita con una cadena. Puede ser atrapanovios también. Pues sí, es atrapanovios, literal. Literal. Ahora, por favor, que no esté oxidado ni nada, que sea de buen material, porque tétanos, imagínate. Cállate, ahí. Bueno, este, los vamos tétanos. Este es un aparato totalmente... Qué elegante está, ¿sí? Parece lamparita que pones aquí así. Ahí está. Mira, así como los que ponen para leer la noche. Leer. Está súper cargado, ten cuidado por si lo puedes prender. ¿Ah, sí, sí. Todos vienen cargados. Por el poder de Grayskull. Y Sasquatch. O en el metro. Esto se puede introducir lo mismo tanto en cavidad vaginal como... ¿Qué tiene aquí un rayito? Sí, dale. No, bueno, ahí el rayito significa... La descarga. ¿Qué le pasó? ¿En qué momento? Esto también es para poder dar a la pareja. Como arma de defensa personal. Es muy buen en el metro, ¿OBD? Es muy... ¿Mande? En el metro como defensa personal, ¿no? Puede ser. No, ni se te ocurra tocarme. Dale, no, está fuertísimo. Aquí sí da el toque. Te dijo. ¡Sí da el toque! No manchen. Dale. O sea, ¡ay! ¿Qué es esto, una cantina? O sea, no, sientan aquí en el zona, toque. En zona... Este, no, pero el toque ahí, ay, güey. ¿Verdad? Sí. Sí se siente. Ahora imagínate en la parte vaginal, de los testículos. Exacto, o en... No. Pero eso lo puedes meter así. Es para introducirse. O sea, es tan, podemos dar con él. Como es flexible, es como un flogger. No, no es mucho, no te preocupes. Sí, no, le no, no, no te asustes, pero sí se siente. Ay, sí se siente. Te digo. Ah, sí, pues mire. Ay, no. En el metro, me encantó lo que dijiste. Para... Del... Sí, que te van a mandar. Llévatelo al último vagón. Si vas en el último vagón, no saques eso. Que te digan una cosa impropia. Tú sí, ¿cómo no ven para acá? Y le saques este. Ándale. Y al mismo ahora, tiempo... por los fluidos... Tienes una mayor sensación que sea por fuera, que sea en el pene, por ejemplo, como decías. Depende de cada persona. Aquí lo importante es aprender cómo hacerlo. Oye, este tipo de dato, este tipo. Ahí está. Sí, mira, por lo menos ya te despertaste, es un buen fin de semana. Le puse toda la vibración que da y da un toque diferente. Dale el toque diferente. La respuesta a la pregunta es que mucho de lo que tienes la tolerancia, ajá, al dolor, también tienes la tolerancia a través del aprendizaje de tu vida sexual en este tipo, okay, de prácticas. Voy preparando el cerebro, voy preparando el cuerpo. Por eso, de alguien totalmente improvisado, no lo pueden experimentar. Dejarse guiar. O que no, pues hoy voy a ser tu dominadora o tu dominó. No. Tiene que tomar las clases necesarias para poderlo hacer. Por ejemplo, este tipo de aparato no lo puede utilizar una mujer embarazada, una persona que trae un marcapasos. Claro. No lo puede, o sea, tengan mucho cuidado porque esto es parte de un juego, sí, pero es parte de un juego que necesitamos aprender para podernos conectar a través de una buena comunicación, y quien lleva el juego es quien va marcando dónde pongo, dónde hago. ¿Puedo ver el otro? ¿Cuál? ¿Este? Sí, ese. Ahí que está. Se infla. Pero entonces este sí es, o sea, la idea de este principalmente es rehabilitación. Rehabilitación. Pero se utilizó, sí, en los últimos tiempos, se utiliza
también en la práctica con electricidad, pero es un extraordinario aparato para poder estimular. En Estados Unidos, cuando recién salió, lo anunciaron como uno de los mejores productos para poder ejercitar la vagina. Ajá. Y trabajar también el piso pélvico para lo que es la incontinencia urinaria. Ah. Ya después han salido cosas muchísimo más efectivas para eso, pero este sigue siendo un aparato bien utilizado en personas para poder trabajar. Pero fue, digamos, trabajar en un inicio más médico. Que... Más médico, 100%, sí. Y hay algunas cosas alien, ¿no? Que salen para algo sexual. Se parece a Patricio de Bob Esponja, ¿no? Se parece a Patricio. Es una manita así como... Sí, es Patricio de Bob Esponja, pero... ¡Ay, Patricio! ¡Ay, Patricio! ¡Ay, Patricio! No, en los juguetes sexuales es al revés. Patricio. También ha sucedido que hay juguetes sexuales que se fabricaron y se pensaron fabricar para el uso sexual. Y nosotros, porque yo trabajo con personas con discapacidad y poder estimular y ejercitar, y también perfectos auxiliadores para poder disfrutar de una vida sexual, no por el hecho de tener una discapacidad significa que se va a limitar a poderlo disfrutar. Y este te puede servir también para cortar una pizzita. Para cortar la pizza. Una mini pizza. Eso es fantástico. Este que es para la espalda y así. Bueno, ese es, empezamos a estimular, empezamos a acariciar, lo llevamos suavecito. Entonces, a medida que yo estoy ejerciendo en ti un poco de presión, pero al mismo... No, dale un poquito más. Estoy autoerotizando. Autoerotízate. Entonces, el momento en que voy llevando ese ejercicio sexual, voy trabajando con tu cerebro y eres tú. Aguas, en la parte, en la práctica sadomasoquista, todo el mundo dice, es que ¿cómo me puede gustar el dolor? No, en realidad el verdadero placer es todo lo que me lleva al dolor. Y el dolor es como una compensación, es como el premio. Y quien lo pide es quien en ese momento su nivel de excitación está tan elevado que está como en un estado de trance donde esto es sumamente placentero. ¿Y el control también es placer? Claro. Para la persona somasista. Para las dos, ¿no? Sí, es los ambos dos. Tienen, uno, tiene que haber acuerdos. Sí. Dos, es empezamos a tener una práctica y siempre debe de haber una palabra, que ya lo hemos hablado mucho acá, una palabra de seguridad que donde te saque, implica. ¿No? Ahorita pizza, ya. ¡Pizza! No, y agarras esto. Pizza. Y ya sea, si no llega caliente, te regresan tu dinero. Claro. Tu salsa de tomate ahí, toda la sangre. También que llegue bien caliente. Pues sí. No se regresan tu dinero. Y antes de media hora, porque. Sí, exacto. Pero bueno, a final de cuentas, todo esto que hoy se pone de moda, bueno, de moda es porque la demanda es bastante elevada, hoy lo que le llaman electrosex, es cómo lograr ampliar la gama de la práctica sexual sadomasoquista, incluyendo toquecitos de electricidad, y hay algunos como este... El que les... ¡Ay! Ese ya se me estaba olvidando. ¿Se puede ver ese? Sí, es un calzón. Estoy preocupadísimo. ¿Es un calzón? Un calzón. No, y además lo que me encanta es que trae diferentes manuales de... ¿Sí? Uno... O sea, mira. ¿Para que se amarre acá atrás? No, bueno, sí, para que se amarre, para que lo traigas aquí. Puesto, es el que tiene la intensidad de... Para que pongas gadgets más como Batman. Claro. Sí, ahora sí que haber gadgets. No. Sí... Órale. Le hicimos honor a la sección el día de hoy. Ándale. Nada más. Oh. Bondage panty. Panty and cuffs. Y esposas. Y de esa manera, claro, porque además mucho del control tiene que ver, la mayoría de nosotros no toleramos, pensamos que no podemos tolerar si nos sujetan. Claro. Y eso hace que eleve la... Si nos sujeta el sujeto. Si nos sujeta el sujeto. Eso está muy bueno. Sí. Se me sujeta. Bueno, no aguante mucho la... Porque sí está fuerte. Pero mira, además, aquí ya viste, te cargas los aditamentos para que pueda haber mayor control y mayor... Shock your lover or shock yourself. O sea, dale un toque a tu amante o dátelo tú. Sí, ah, bueno. Pues así mejor.
ya no sé cómo mejor así, está bien. Blanco y negro se ve todo más artístico. Pues muy bien, si quieren comprar todo esto, escríbanme en mi Twitter e Instagram, @sexualmenteedel, Facebook edelmira.mastersex. Y lo importante de todo esto que siempre traemos a la mesa es opciones, aditamentos que logren trabajar su comunicación. No significa que lo tienen que utilizar. Lo importante es que cuando lo sacamos y lo ponemos en la mesa, o lo vemos en algún lugar, o replican nuestra sección, claro está, y le dice a tu pareja, ¿qué opinas de algo como esto? Claro, algunos se van a soltar, otros van, claro, a decir, me inquieta lo que me... Lo me más gusta, importante pero es... Pero me asusta. Pero me asusta, diría Ana, claro, Bárbara. Claro, háblenlo, discútanlo. Sí, sin sorpresas, ¿no? O sea, si ya vas a traer un nuevo aditamento antes, enséñalo. Sí, exacto, ¿no? Y este no tipo, hay en el momento. Oye, y este tipo de instrumento, bueno, la mayoría de lo que traje el día de hoy es para personas que están trabajando su comunicación en pareja y que están aprendiendo, no lo lleguen e inmediatamente introduzcan, no, estimulen. No, la comunicación, los acuerdos, la paciencia y sobre todo lo más importante es... poderlo hablar y decir, nada tiene que ser obligado, tiene que ser consensuado y es parte de lo que pueden enriquecer su vida sexual. Pues muy bien, pues muchas muy gracias. Gracias. Mira, ya te dejamos ir porque sabemos que regresarás y es tendencia la México Cuernavaca, entonces sí, te acabo salgo de ver. Corriendo. Así que pues ya se va Edelmira, ya nos vamos nosotros también, no sé si se los he dicho lo suficiente, hoy a las 5 de la tarde, las Fauces del Faust. No va a haber macanota porque ya no existe, pero pronto les vamos a dar una buena noticia. Que tengan un gran fin de semana, compañeros. Gracias. Gracias, Maquita. Como nos siempre, vemos. Gracias, Edelmira. Nos les vemos quiero. El próximo viernes. Esperamos, sí, sí, porque te extrañamos. Sí. Aquí estoy. Sí. Bueno, que tengan gran fin de semana. Hidrátense, váyanse por la sombrita y pues, cuídense del calor, de este comal llamado. Y si van a aumentar República la temperatura, Mexicana, pues que sea la temperatura sexual, ¿no? Híjole, que ahorita está, o sea, híjole, no, estás caliente, quítate. Pegajosa. Pero bueno, pues vayan, mejor iba a decir en la regadera, pero tampoco gasten agua porque el mundo en serio ya se está acabando. O sea, por eso nos estamos asando y por de eso se está acabando el agua. A cubetazos. Exactamente, a cubetazos. Dense a cubetazos, bye.